Señoras y señores parlamentarios, buenos días. Según un gusto hoy, damos inicio a la comisión de régimen foral prevista para esta mañana con un único punto en el orden del día. Comparecencia a instancia de la Junta de Portavoces de la presidenta del Gobierno de Navarra para explicar la decisión de hacer obligatorio el programa Skolae en todos los centros educativos. Damos la bienvenida en primer lugar a la presidenta del Gobierno de Navarra, doña Uxue Barcos, acompañada por doña María Solana, consejera de Educación, y Pilar Mayo, jefa de la sección de Igualdad y Convivencia. También le damos la bienvenida a la señora Martínez de Mandojana, del equipo de la presidenta. Esta comparecencia ha sido solicitada por la Agrupación de Parlamentarios Forales del Partido Popular y, por lo tanto, la señora Beltrán, en primer lugar, tiene la palabra para hacer una presentación de la misma. Tiene la palabra, señora Beltrán. Buenos días. Gracias, presidente. Gracias, señora presidenta del Gobierno de Navarra, por estar hoy aquí. Señora Barcos, gracias también a la consejera Solana y a las personas que les acompañan. Pues sí, mire, presidenta, ya sabe la cuestión que nos ocupa hoy aquí y que es fundamentalmente la obligatoriedad del programa Skolae. Pero aparte de eso, yo quiero hablar, que usted nos hable, aparte de esa obligatoriedad, de la preocupación, si a usted le preocupa esa preocupación, valga la redundancia, que la supuesta obligatoriedad está llevando consigo a que las familias de Navarra tengan un, bueno, pues como digo, una honda preocupación por este programa. Fueron ellas precisamente las que alertaron y mostraron su oposición a dicho programa. Y lo digo porque antes de que usted nos diga que somos la oposición o desde el Partido Popular los que hemos generado los problemas, esto ha partido fundamentalmente de los padres. De los padres, ¿y por qué? Porque muchos de ellos han visto violados y vulnerados uno de sus principales derechos, que es el derecho a poder educar a sus hijos libremente y, como bien dice la Constitución, según sus convicciones religiosas y morales. Este programa, el programa Skolae, el hecho de que sea o no obligatorio, que es por lo que nosotros le hemos solicitado su comparecencia, impediría el ejercicio de ese derecho de los padres, porque obligar de forma consciente un gobierno a que unos padres, a que los hijos sean educados de forma absolutamente adoctrinada, a nuestro juicio, según es el contenido del programa Skolae, que desde luego nada tiene que ver con las convicciones religiosas y morales que muchas personas pueden tener y no es la que desean para sus hijos. Por eso nos parece de tantísima relevancia su comparecencia, que nos explique claramente la obligatoriedad o no, porque ya hemos visto que dentro del Gobierno hay diferentes posiciones. El consejero de Salud dice que va a ser obligatorio. La señora Solana, tras reunirse con asociaciones de padres, les dice que no va a ser obligatorio. Después de una reunión con la patronal de los centros concertados, dice que no va a ser obligatorio. Existe una resolución de su Gobierno publicada en el Boletín Oficial de Navarra que sí habla de la obligatoriedad. Por lo tanto, comprenderán que es un tema muy relevante saber hasta dónde es o no obligatorio y cuál es la pretensión o no de su Gobierno con respecto a la implantación del programa Skolae en los centros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beltrán. Para contestar a las cuestiones que se han formulado, tiene la palabra la presidenta del Gobierno, doña Uxue Barcos. Vaya, eskerrik asko, presidente jauna, da egunon parlamentari jauna andreui. Efectivamente, la comparecencia se solicita para explicar, dice concretamente, la decisión del Gobierno de hacer obligatorio el programa Skolae en todos los centros educativos. Bueno, pues empezamos. Efectivamente, la propia peticionaria, la señora Beltrán, expresa claramente que la posición no es de ninguna manera la que se expresa en la petición de comparecencia. El Gobierno no ha decidido hacer Skolae obligatorio de ninguna de las maneras. No es un cambio de decisión con respecto a una reunión u otra. La obligatoriedad de la que estamos hablando es siempre la que la ley orgánica marca a educar en materia de coeducación. Esa es la obligatoriedad, la que viene derivada, entre otras, y le cito, señora Beltrán, por la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección contra la violencia de género, la que viene derivada de la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, la que viene derivada de la ley orgánica 3/2007 de 22 de mayo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este es el marco normativo, junto con todo el paquete de medidas legislativas que parten de este Parlamento, también en mayorías, pero, como digo, en lo que respecta a esa obligación
Me sorprende que diga la señora Beltrán, la Constitución defiende la libertad de padres y madres a educar en libertad, también con respecto a sus creencias morales y religiosas. Yo no puedo compartir nunca, no sé si es lo que pretendía decir, pero quiero dejarlo bien dicho, que la coeducación de ninguna manera atenta o no en el espíritu de estas leyes orgánicas que yo he citado, de ninguna manera atenta a la libertad de padres y madres, efectivamente, en defender sus propios valores, creencias morales y religiosas. Quiero recordar también que estas leyes orgánicas no son solo de la época, sino que viven a través de los años también en la misma materia. Quiero recordar, con algunas reformas que se han ido produciendo a lo largo de los años, algunas de ellas, recordará la señora Beltrán, años de mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, años en que se llevaron a cabo reformas también con respecto a estas leyes en materia de educación. Recuerdo al ministro Bert y algunas de sus decisiones, bien polémicas en algunos momentos, pero que nunca llegaron a influir o a cambiar una sola coma en esta materia en lo que a legislación respecta. Tengo, por lo tanto, que entender que todos los representantes de formaciones políticas y representantes políticos en este Parlamento de Navarra compartimos, por lo tanto, lo que la ley orgánica está marcando en materia de coeducación. Podremos considerarlo mejorable o no, pero evidentemente todas las formaciones políticas aquí encontradas en este momento, tanto en el Parlamento Foral como en su representación a lo largo de diferentes legislaturas en el Congreso de los Diputados, han entendido, han convenido y finalmente han apoyado que la coeducación debe ser una materia que tiene, que debe tener un recorrido cierto. ¿Qué es lo que propone el Gobierno de Navarra en esta materia? Un programa, pero digo bien propone, un programa que padres, madres, centros, comunidad educativa tiene a su disposición. Y tan tiene a su disposición que en su primer año, de implantación piloto en 16 centros de Navarra, le ha sucedido un segundo curso en el que han sido 100, señora Beltrán, los centros que han querido sumarse de manera siempre voluntaria, a propuesta del departamento, pero de manera siempre voluntaria. Me dice, hay una preocupación cierta, y me pregunta si me preocupa, la preocupación de las familias por la supuesta obligatoriedad. Claro que me preocupa el que se genere esa alarma entre las familias de, en fin, personas, de niños y niñas, de jóvenes en edad educativa, el que en el seno de sus familias se genere esa, en fin, preocupación. Y usted dice, ¿nos va a acusar a nosotros? No, mire, yo me voy a cuidar muy mucho de acusar a nadie, pero sí le voy a leer una carta, y tengo además permiso, porque así lo requería ayer, del representante de los de la escuela concertada, de los centros de escuelas católicas, que a raíz de esta polémica generada, usted dice que les voy a acusar a ustedes. No, yo creo que las acusaciones se delatan en las propias actuaciones, en este caso las parlamentarias, pero una carta que dice lo siguiente, remitida a los centros, como digo, de escuelas católicas de Navarra. Tras la reunión mantenida esta mañana por las patronales de la concertada con la consejera de Educación, os confirmamos que el programa Escola en relación a centros concertados viene a concretar las disposiciones legales vigentes en relación al tratamiento transversal de la coeducación mediante el establecimiento de unos aprendizajes y competencias que todos los centros tienen que implementar, desarrollar e incorporar a sus programaciones y planes, pero no implica la obligatoriedad de recibir formación del departamento ni de utilizar los materiales y unidades al efecto preparados por este que se ofrecen a todos los centros como guía y como propuesta. Algo, por cierto, que también desde la oposición y a lo largo de esta legislatura se nos ha exigido al Gobierno de Navarra. He tenido la oportunidad de escucharlo en multitud de plenos. He tenido la oportunidad de ver cómo se requería desde diferentes formaciones políticas, no solo del cuatripartito, también desde la oposición, el que el Departamento de Educación aúna, por supuesto, con otros departamentos del Gobierno de Navarra, cuando hablamos de transversalidad en los programas, efectivamente estamos hablando de transversalidad en las pautas ofrecidas, se nos ha pedido que ofreciéramos ese material de pauta y es lo que hemos hecho. Continúo con esta comunicación. Evidentemente, y así nos lo ha trasladado la consejera, esta es una cuestión de gran importancia para el departamento. Va a ser objeto de un exhaustivo control y supervisión por parte de la inspección, sin perjuicio, continúa, de nuestra autonomía organizativa y pedagógica en el cumplimiento de la legalidad vigente. En este sentido, en la próxima Asamblea de Escuelas Católicas trataremos con profundidad el tema, pero mientras tanto, os rogamos que transmitáis a las familias y a la comunidad educativa de nuestros centros calma y tranquilidad. Yo no voy a hacer acusaciones, pero evidentemente quien ha generado
falta de calma e intranquilidad no ha sido ni el programa Escolae ni la relación del departamento con los diferentes ámbitos de la comunidad educativa, sino creo que algunas polémicas interesadas. Partidarias de la oposición, dígalo usted, señora Beltrán, yo no lo voy a decir. Pero repito, la obligatoriedad viene marcada por la ley orgánica. El departamento, como ha relatado y ha tenido oportunidad de relatar la consejera en multitud de ocasiones, va a ser diligente y exhaustivo en el control de lo que la ley orgánica y las diferentes leyes orgánicas marcan en el ámbito y en la pauta de coeducación. Ha puesto a disposición de los diferentes centros en Navarra un programa que atiende además a la formación del profesorado, si así lo estiman conveniente, que hace apuestas y propuestas que ciertamente han sido muy criticadas, pero hoy tendremos la ocasión de analizar algunas paradojas, como el hecho de que algunas de las propuestas más encarnizadamente atacadas desde diferentes ámbitos son propuestas que vienen de años como 1996 en Navarra, con gobiernos de unión del pueblo navarro. Algunas de las más criticadas y satirizadas, diría yo, de esas propuestas son propuestas que se recogen de aquel trabajo que a nuestro entender tenía razón de ser, que ha sido mejorado sucesivamente en el año 2006, reformas del 2006, pero que vemos que cuando parte de un gobierno de un color político no tiene ningún problema a la hora de ser admitida por el conjunto de la crítica política, es decir, tanto oposición como la crítica que se ha producido también en términos mediáticos, y que cuando lo hace este gobierno, el mismo material, exactamente el mismo, entonces sí se somete a una crítica exhaustiva y, todavía más peligroso, señora Beltrán, sí se utiliza para generar la alarma entre padres y madres de personas en edad educativa. Por lo tanto, yo no le voy a acusar, pero creo que se ha acusado usted misma, señora Beltrán. En cualquier caso, y con respecto a un desarrollo del programa Escolae, la consejera Solana será quien esta mañana les dé mayor información sobre estos y otros datos que creemos serán de interés del Parlamento de Navarra. María. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Egunon guztioi, muy buenos días. Perdón, no, la comparecencia era solamente con la presidenta, ¿no? Creo que según la propia... la presidenta viene acompañada con quien le parece oportuno. Sí, pero una cosa es acompañada y otra cosa es... No, que ha sido otras veces, señora Beltrán. Bueno, es igual, no tiene usted la palabra. Solo y desde luego, pues ya le digo yo, está contemplado y si no que lo diga la letrada. Yo entendía que una cosa era acompañar y otra cosa era intervenir, pero si usted le llama que acompañar interviene es cuando le da la voz la persona. Correcto. Que ha sido requerida para la comparecencia. Bien, que gracias. Es la presidenta. Ella es la que le va a dar... Le ha dado la palabra a la señora consejera. Continúe, señora Solana. Es que ricasco, presidente. Pues muy buenos días, como decía. Yo agradezco la posibilidad de comparecer hoy aquí, también junto a la presidenta, y en esta comisión, aunque hay numerosos miembros que pertenecen a la comisión en que sí hemos solido tratar abundante y largo este tema, el tema de Escolae, miembros de la Comisión de Educación, en la que comparezco yo habitualmente, y esto también pues, dice mucho. Quiero decir que muchas de las personas aquí presentes han tenido ocasión, junto con nosotras, de analizar bien a fondo durante todo el pasado año qué es Escolae. Por lo tanto, información que podamos trasladar hoy aquí seguramente les resulte más que conocida y más que sabida a aquellas portavoces de la Comisión de Educación, pero no por eso queremos dejar de recordar una serie de cuestiones que consideramos clave para que se pueda centrar bien el contenido también de la comparecencia de hoy y si sirviera para poder centrar el debate, pues sería un logro. Por eso quisiéramos comenzar recordando, más allá del marco normativo, que después ahondaré un poquito en lo que ya la presidenta ha iniciado, en el repaso que ha iniciado la propia presidenta, sí me gustaría poner sobre la mesa qué es para nosotras
para el Departamento de Educación, pero no solo, también cómo entendemos desde el Gobierno de Navarra el plan de coeducación que se ha desarrollado dentro del departamento y el programa que lo desarrolla, que es el programa Skolae. Para nosotras, Skolae es un programa pionero en el Estado español, una experiencia novedosa y, por nuestras referencias, también pionero en Unión Europea en cuanto que ofrece una sistematización progresiva de contenidos educativos para todas las edades en el aprendizaje de la igualdad. Creemos que esta es la clave. Ha habido otras experiencias, ha habido materiales que se han utilizado, materiales que creemos que son perfectamente válidos y que de hecho hemos rescatado para esta propuesta, como bien mencionaba la presidenta. Ha habido experiencias bien valiosas, pero nunca se han ordenado ni se han llevado a cabo de manera sistematizada y teniendo relación con cada una de las etapas y con todas las edades, todos los niveles del sistema educativo. Esto es lo que creemos hace diferente al programa Skolae y hace de Skolae una herramienta, no es otra cosa que una herramienta a disposición para poder implantar la coeducación, como entendemos debe implantarse en el sistema educativo, en este caso navarro. Integra numerosos contenidos habitualmente desarrollados, como digo, de forma puntual, a veces improvisada, por personal externo generalmente a los centros, y facilita una progresión de materiales adecuados a su aplicación en las aulas y adaptados a todas las etapas en dos idiomas. Su programación y progresión facilita su uso, su comprensión y el trabajo con el alumnado de forma organizada también, sin dejar espacio a la improvisación ni a la voluntariedad. Sigue en su elaboración las orientaciones de organismos nacionales e internacionales en cuanto al desarrollo de políticas educativas comprometidas con la igualdad, la prevención de todas las violencias, el aprendizaje de los buenos tratos y la educación sexual como bases para el avance de los pueblos hacia la igualdad y también, entendemos, hacia la libertad. Skolae integra en las políticas generales lo que habitualmente se encontraba y se encuentra en manos, decimos, de la voluntariedad, de la militancia docente y de la escasez de recursos y reconocimiento en los centros educativos. Por lo tanto, hemos estimado, así lo ha hecho el Gobierno del Cambio, partiendo también de las recomendaciones y todas las cuestiones que bien se fijan en el acuerdo programático, no solo en la legislación, también en el acuerdo programático que nos rige, es lo que se ha venido haciendo durante esta legislatura, concretamente y sobre todo a partir del curso 16-17, y lo hemos hecho porque hemos entendido que las administraciones educativas han de asumir o tenemos que asumir nuestra responsabilidad en cuanto a establecer pautas para el desarrollo en las programaciones educativas, contenidos que por ley tenemos la obligación de incorporar. Así lo hemos entendido desde un inicio y así hemos trabajado en todo momento, dotando de un marco normativo de referencia a todo lo que hemos propuesto dentro del plan de coeducación y en lo que a Skolae se refiere. Es abundante la normativa, los planes y otros documentos estratégicos que recogen obligaciones y recomendaciones que instan al Departamento de Educación, a los centros educativos y a la comunidad educativa en general a trabajar de manera activa para alcanzar un modelo de escuela coeducativo. Tanto la normativa en materia de igualdad como la normativa específica en materia de educación coinciden en la necesidad y la importancia de la intervención en el sistema educativo para avanzar en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. El Gobierno de Navarra y el Departamento de Educación, concretamente en este caso, asume en esta legislatura el compromiso de elaborar un marco de referencia para integrar la igualdad en educación, creando para ello la sección primero de igualdad y convivencia y el negociado de coeducación, concretamente dentro de la misma, con estructuras responsables para su elaboración y desarrollo. Creemos que de ese mismo inicio, del inicio en que reorganizamos el departamento para trabajar en este sentido, estamos dando muestra y pista de cuál es la razón que nos mueve y cuál es el objetivo de Skolae, que nosotros en todo momento que cumplir lo que las distintas normas recogen. La presidenta hablaba de las leyes orgánicas que dicen exactamente y con bastante exactitud, no como en algunas ocasiones sucede, que puede quedarse más en una intención que en otra cosa. Creemos, después de un repaso exhaustivo de la norma, de todas las leyes a las que hemos hecho mención hoy y en otros momentos en torno a Skolae,
y al plan de coeducación, creemos que son bastante concretas en lo que a educación se refiere y a la hora de decir qué es lo que hay que hacer o por dónde y cómo se ha de proceder. Pero además de esas leyes orgánicas, hay también norma foral a la que hemos atendido para desarrollar escola. Hay una orden foral de 2010, del que entonces fuera consejero, compañero nuestro y presente hoy aquí en esta comisión, consejero de Educación, por la que se regula la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra, o está también la Ley Foral 14/2015 de abril para actuar contra la violencia hacia las mujeres, o el Decreto Foral 103/2016 de 16 de noviembre por el que se establecen las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, o la Ley Foral bien reciente 8/2017 de 19 de junio pasado para la igualdad social del año pasado, perdón, para la igualdad social de las personas LGTBI+. Y está en ciernes la nueva Ley de Igualdad en esta Comunidad Foral, que evidentemente tampoco pierde de vista todo aquello que se refiere a educar en igualdad. Por lo tanto, entendemos que entre los aspectos a los que las citadas normas hacen referencia está la obligación de acatar la propia norma. No podemos saltárnosla, no podemos no hacerlo o no continuar no haciéndolo. No podemos continuar no haciéndolo porque han sido, es verdad, muchos años desde que estas normas se dictaron en los que apenas ha habido desarrollo y apenas ha habido aplicación. Es en esta legislatura y es este gobierno el que ha dado el paso en este sentido. Pero que conste y quede claro cuál es el marco normativo y qué es lo que nos trae hasta aquí, de dónde pende el plan de coeducación que desarrolla el gobierno de Navarra y de dónde, por lo tanto, el programa para desarrollar ese plan que nosotros, que Escolae, de dónde pende también. Como decimos, las citadas normas hacen referencia a varias cuestiones, entre las que nos gustaría destacar cuestiones como los contenidos del currículo o los materiales didácticos, las medidas relacionadas con las estructuras y las personas, la capacitación del personal del sistema educativo, la labor de la inspección, la figura de responsable de igualdad en los órganos de máxima representación o las medidas y políticas dirigidas a actuar ante la violencia de género y las medidas dirigidas a la comunidad escolar, al personal de servicios y también a las APIMAS. De todo esto, y con bastante concreción, como digo, se habla en todas las normas, en todas las leyes que acabamos de repasar. Este proceso para integrar la igualdad en el sistema educativo ha tenido diferentes pasos y ha sido un proceso participado. Lo señalo y lo subrayo porque también ha sido otra cuestión muy criticada en la que se ha querido poner de manifiesto que ha sido una cuestión que ha venido dada, impuesta y obligada, y ha sido todo lo contrario, ha sido un proceso largo, un proceso participado, un proceso pilotado y un proceso evaluado hasta el día de hoy. Para planificar la integración de la igualdad en el sistema educativo, desde la sección creada, sobre todo, con la intención de desarrollar este contenido, como es la sección de Igualdad y Convivencia, se ha llevado a cabo desde 2016-17, como decimos, desde el curso 16-17, un proceso que ha integrado distintos pasos. El primero de ellos, un diagnóstico de partida sobre la situación de igualdad para acometer el plan de coeducación. En ese diagnóstico se identificaron las diferentes estrategias desarrolladas por el departamento para trabajar la igualdad y la valoración de las necesidades de partida. Se identificaron como prioritarias la sistematización de contenidos y su adaptación a las edades, el desarrollo de materiales para el profesorado y la formación y especialización en coeducación. También se trabajó en la elaboración del marco teórico de referencia para el aprendizaje de la igualdad, que es de lo que estamos hablando. Este marco de referencia para la coeducación en Navarra, denominado Plan de Coeducación 2017-2021, ha sido diseñado y desarrollado en su fase inicial a partir de un proceso participativo coordinado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, pero con implicación de otros departamentos, como es el de Salud, a través del Instituto de Salud Pública, participado también por el propio Consejo Escolar, por el personal docente y con el apoyo técnico de personas expertas en igualdad y en coeducación.
también, por lo tanto, y evidentemente, con la colaboración y participación del Instituto Navarro para la Igualdad. Se identificaron cuatro grandes ejes de aprendizaje y sus competencias correspondientes, seleccionados por su directa relación con la eliminación de la violencia de género, las desigualdades y el aprendizaje de la igualdad. Son ejes que en la carta que la presidenta leía hace un momento se asumían, son los ejes de que se hablaban, son los aprendizajes y las competencias que todas las personas que tienen alguna responsabilidad en el sistema educativo navarro han asumido como necesarias para avanzar en el camino de la igualdad. Son cuatro aprendizajes: crítica y responsabilidad frente a la desigualdad, el primero de ellos; autonomía e independencia personal, el segundo de ellos; liderazgo, empoderamiento y participación social, el tercer eje o aprendizaje; y sexualidad y buen trato, el cuarto. Y a cada uno de estos aprendizajes le acompañan una serie de competencias que son las que han de alcanzar, según la visión del Departamento de Educación y todas las personas expertas que han trabajado en su desarrollo, el alumnado en Navarra, el alumnado en general, el alumnado de todo el sistema educativo navarro, porque entre otras cosas es también su derecho, porque el derecho a la igualdad es un derecho fundamental, es un derecho de las personas, también de la infancia, también de los niños y niñas, también de los alumnos y las alumnas de Navarra. Durante el primer semestre de 2017 se puso en marcha un proceso participativo, creándose cuatro grupos de trabajo en los que participaron 63 docentes de 16 centros escolares coordinados por seis personas expertas. Yo lo he dicho, durante estas últimas semanas hemos tenido la gran suerte, creo que hay que saber valorarlo, porque no sé, en algún momento, cuando se tome la distancia necesaria, hay quien ya lo ha reconocido, lo conoce y lo sabe porque tiene dilatada trayectoria en materia de igualdad y en este caso de coeducación, pero para quien no la tenemos o no la tenga, reconocerá cuando corresponda que hemos tenido a los mejores y a las mejores que a día de hoy están trabajando en el Estado español, están trabajando también a nivel de comunidad de Unión Europea en relación con grupos de acción de otros países en desarrollar políticas de igualdad y en ser pioneras y pioneros, porque hay tanto mujeres como hombres en esta propuesta, en propuestas para igualdad y para educar en igualdad. Tenemos a los mejores, los hemos tenido en Navarra y seguimos teniéndolos, están acompañándonos en este proceso. Son personas de Asturias, de Palencia, de Granada, de Córdoba, llegadas de distintos puntos del Estado, que han querido formar parte de lo que ya hoy, yo si me permiten, denominar comunidad escolar. Por lo tanto, un proceso participado. Los grupos que recibieron formación de apoyo para la participación trabajaron sobre los contenidos de aprendizaje de cada eje de trabajo. Los centros eran representativos de todas las etapas educativas, desde 0-3 hasta bachiller y formación profesional, de todas las zonas de Navarra y de todos los perfiles lingüísticos. En cada uno de los grupos participaron entre 11 y 20 personas, con un total, como decía antes, de 63 docentes participantes en el proceso. El eje de sexualidad y buen trato ha sido desarrollado en estrecha colaboración, y lo hemos de subrayar y decir, con el personal del Departamento de Salud y del Instituto de Salud Pública, porque se ha desarrollado sobre todo y partiendo del Decreto de Salud Sexual y Reproductiva que emana de este Gobierno también en esta legislatura del cambio. Los documentos fueron elaborados, contrastados y chequeados por los grupos y finalmente redactados por personas expertas en coeducación, igualdad, sexología, psicología y pedagogía, estableciendo un itinerario de aprendizaje para cada uno de los ejes que permitiera, y vuelvo a repetir, sistematizar y generalizar el aprendizaje de la igualdad. Esta es la clave y esto es lo que convierte en novedoso esta experiencia en Navarra. O esta experiencia navarra, mejor dicho, en el panorama estatal y también más allá de las fronteras del Estado. Eso es lo que lo convierte en diferente y eso es lo que habla de algo que hasta ahora ninguna comunidad había llevado a cabo. Es la sistematización y la generalización del aprendizaje de la igualdad.
Eso es lo que estamos haciendo y no otra cosa. No sé cómo vamos de tiempo, presidente. Bien, tenemos algo. El itinerario identificado inicialmente como plan de coeducación es en realidad el marco teórico a partir del cual se ha desarrollado después el programa Skolae, un programa que, teniendo en cuenta los aprendizajes progresivos y secuenciados para cada edad, ha desarrollado los recursos necesarios para facilitar su aplicación y su puesta en práctica en las aulas. Skolae propone, porque es eso, una propuesta orientativa, propone un programa de trabajo, asesoramiento y apoyo a los centros educativos, garantizando formación básica y de profundización, así como más de 200 orientaciones didácticas para su uso en las aulas para todas las edades. A través de un programa de formación y asesoramiento online, pone a disposición de los centros los recursos que les permitan, de forma progresiva, integrar la coeducación a lo largo de todo el sistema educativo. Los objetivos del plan de formación al que nos referimos son, entre otros, los siguientes: analizar las principales causas del sexismo en la sociedad, favorecer la reflexión del profesorado sobre la potencialidad del medio educativo para capacitar al alumnado para ejercer su derecho a la igualdad en lo privado y en lo público, dotar al profesorado de capacidades, habilidades y recursos que fomenten la transmisión al alumnado de modelos igualitarios de desarrollo personal y de relación entre las personas, así como la crítica de estereotipos que limitan sus proyectos vitales. Desarrollar un trabajo en red que favorezca el intercambio de aprendizajes y buenas prácticas coeducativas. Evaluar las diferentes opciones metodológicas para favorecer la reflexión crítica sobre la feminidad y la masculinidad como base para crear nuevas identidades personales igualitarias. Aportar pautas y defender la oportunidad de integrar la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida, tanto personal como familiar como social, o familiarizarse con los conceptos básicos derivados de la estructura de ejes del itinerario que hemos nombrado para ser capaces de integrarlos todos ellos en la programación. Esos son los objetivos, los principales objetivos que se han de alcanzar mediante la formación que proponemos. El programa Skolae se articula a su vez, diversos materiales como un fondo de más de 700 libros coeducativos, una exposición itinerante, un fondo de vídeos en abierto y un largo, etcétera. Eso como materiales que vienen a completar la propuesta Skolae. Evidentemente es un fondo coeducativo vivo, abierto, en continuo cambio, porque a él se pueden incorporar todos aquellos materiales que sumen cualquiera de las partes de la comunidad educativa que consideren de interés para poder desarrollar aquellas competencias que buscamos y para poder alcanzar aquellos aprendizajes que hemos citado previamente. Por lo tanto, es un fondo que, como decimos, tiene el contenido que a día de hoy tiene, pero que irá creciendo, sin duda ninguna, con las experiencias de cada centro participante. Hay un pilotaje previo, porque sí me gustaría apuntar una cuestión. Parece que esto nace y surge de la alarma de padres, entiendo de padres y madres, pero es de algunos padres y madres, concretamente de una APIMA, lo quiero decir, porque hay otros padres y madres, concretamente hace poco tiempo leíamos en algún medio de comunicación cómo eran padres y madres representando a más de 200 centros, los que sí apoyaban Skolae. Supongo que la solicitante de esta comparecencia no se está refiriendo a estos padres y a estas madres, se está refiriendo a aquellos que han mostrado su rechazo de alguna manera al programa, a los contenidos, o no sé muy bien exactamente a cuál de las partes que comprenden toda la propuesta coeducativa del Gobierno de Navarra, pero que han mostrado un rechazo. A mí sí me sorprende, porque yo sí tuve la ocasión de citar a esos padres que ahora han, han,
han mostrado esta alarma en pasado mes de mayo en la mesa de padres y madres. Sí, señor Catalán, sé que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es que es cierto. Los citamos y yo misma en primera persona fui la encargada de darles la información referida a Escolae y todo el detalle referida al plan de coeducación que estábamos desarrollando en el Departamento de Educación, mayo de 2018, y con toda la información se retiraron de aquella reunión y no he vuelto a tener un feedback, ninguna aportación, ninguna queja, ninguna duda, ninguna consulta por parte de esta asociación que es CONCAPA y referida concretamente a Escolae, porque también se llevaron toda la información referente a otros planes que está poniendo en marcha el Departamento de Educación, como son el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad o el propio Plan Estratégico para la Formación Profesional. Igualmente, se les ofreció toda la información en torno a Escolae y, como digo, entonces no cundió la alarma. Y eran meses en los que se estaba acabando de pilotar en 16 centros de la comunidad foral el programa Escolae. 16 centros durante todo un curso han tenido la posibilidad de hacer el pilotaje de este programa. Por resolución 261 de 2017, del 22 de junio, se dictaron instrucciones de principio de curso para, el curso anterior para el curso concretamente 17-18, como decimos. Se recogían las instrucciones, los compromisos de participación y de desarrollo del programa para aquellos centros piloto, 16. En esta experiencia piloto participaron centros de Pamplona, Cizur, Marcilla, Tudela, Burlada, Zubiri, Miranda de Arga, Berriozar, Alsasua, Orcoyen, Villava y Huarte. En total, y gracias a aquella experiencia piloto, más de 707 personas, en lo que a profesorado se refiere, recibieron formación y participaron directamente en su aplicación en las aulas un total de 417 personas docentes y personas profesionales y personas que han vivido en primera persona Escolae en sus aulas y lo han compartido y se lo han trasladado al alumnado, un alumnado que suma 5.400 niñas y niños de la comunidad foral que ya han participado de Escolae y que han tenido posibilidad de trabajar en sus aulas con sus materiales, a través de sus propuestas y con los objetivos que hemos señalado anteriormente, de los cuatro aprendizajes y las competencias que los acompañan. 5.400 alumnos y alumnas que han pasado y han vivido la experiencia Escolae y que evidentemente no vamos a tener hoy posibilidad, pero ya habrá ocasión, han hecho una valoración muy positiva de la experiencia. La han hecho estos profesores y estas profesoras, la han hecho los propios alumnos y las propias alumnas y la han hecho la valoración también familiares, que pasaré también a citar. La evaluación del programa Escolae, digo porque sí que se ha evaluado y de hecho ese es el sentido primero y último, entiendo, del pilotaje. La evaluación del programa Escolae en su primera versión ha permitido, por otra parte, al departamento adaptar y ajustar tanto el plan de formación como los contenidos de las orientaciones didácticas, que en ocasiones se han ajustado mejor a las edades, se han incluido nuevas explicaciones, se han reubicado en otro eje, etcétera. Se han incorporado cambios en cuanto a las horas de dedicación, la secuenciación del trabajo a lo largo del curso o la adecuación de las obligaciones de los centros y las dedicaciones horarias de las personas coordinadoras de coeducación en cada centro, por ejemplo, y entre otras cuestiones que se han variado y se han modificado gracias al aprendizaje que ha supuesto para todas y para todos también el pilotaje. En cuanto a la integración de las familias, pero no solo, también jóvenes y entidades y grupos de los entornos locales, también quisiéramos subrayar que con el objetivo precisamente de incorporarlas, especialmente a las familias, pero también, como digo, a los grupos de jóvenes durante la fase de pilotaje, se han llevado a cabo dos acciones dirigidas a la comunidad educativa con padres y madres de los centros de infantil y primaria y con jóvenes monitores y monitoras de tiempo libre del entorno local de los centros piloto. Familias de centros piloto de 0-3, infantil y primaria,
Se han desarrollado 12 sesiones con familias en Zubiri, Miranda de Arga, Burlada, Villava y Pamplona, a las que fueron invitadas las APIMAS y familias de los centros piloto de 0-3, como digo, de infantil y de primaria, con una media de participación de 25 personas por grupo, en la que además de presentar el modelo y los aprendizajes, se recogieron sus necesidades formativas para participar y coordinar la educación también familiar y escolar. La formación para familias se ofrecerá en la fase de generalización también a todas las familias de los centros participantes que lo deseen, en colaboración con las entidades locales y con la mediación de las APIMAS. En cuanto a las organizaciones juveniles que mencionaba, juveniles y de tiempo libre, se realizaron 3 sesiones formativas e informativas con jóvenes monitores y monitoras de tiempo libre en Pamplona, en la que participaron 28 personas para informar sobre el programa y detectar sus necesidades formativas. Y en cuanto al entorno local se refiere, se realizó una convocatoria a cargos públicos de las corporaciones locales con el fin de informarles sobre el programa, animando a su participación a los centros de 0-3 de titularidad municipal. Igualmente, se informó que en la fase de generalización, Escolae impulsará de forma coordinada con las entidades locales del entorno de los centros participantes programas específicos de formación y orientación dirigidos a las familias, a los jóvenes, a las niñas y niños, también fuera del espacio escolar, con el objetivo de construir entornos familiares, entornos culturales, entornos deportivos y de ocio, con valores coeducativos compartidos, próximos y coherentes con la acción escolar. Por lo tanto, bueno, yo creo que voy a dejar el repaso aquí, porque hay más cuestiones que podríamos detallar, hay más cuestiones que podríamos citar, pero me parece que tendremos ocasión también después en una segunda intervención de detallar alguna cuestión. Es importante que tengamos clara cuál ha sido la premisa de partida, cuál es el punto de partida que pretendemos que nos lleve a una generalización efectiva y que todos los centros de la Comunidad Foral de Navarra coeduquen en los términos en que entendemos, pero no solo en el Gobierno, en que entendemos desde la Administración, pero entendemos desde el marco legal, entendemos desde UNESCO, entendemos desde otros organismos, hay que hacerlo. Todos los centros sin excepción. Es que ricasco. Muchas gracias, señora Solana. También, señora Barcos. Bien, damos comienzo un turno de posicionamiento a los diferentes grupos. Tiene la palabra, en primer lugar, quien ha propuesto la comparecencia, la señora Beltrán, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Gracias también a la señora presidenta, al Gobierno de Navarra, por sus explicaciones y a la señora Solana. Mire, presidenta, cuando usted se ve acorralada en todas las solicitudes de intervención que le traemos a este Parlamento, no en todas se ve acorralada, pero en muchos casos se le nota ya tanto que cuando usted se ve que no tiene salida, lo primero que hace es la mejor defensa, un buen ataque. Eso. Esto, presidenta, para usted es un tema que no sé si le dará relevancia o no, pero desde luego a nosotros no nos va a engañar. Y nos va a engañar pretendiendo decir que este es un programa sobre lo que todos estamos absolutamente de acuerdo, incluso los padres, que es educar a nuestros hijos, y voy a hablar en primera persona, en la coeducación, en la corresponsabilidad, en la igualdad entre hombres y mujeres, en evitar la violencia de género. Es que eso, por supuesto, que está obligado por ley orgánica. Pero por esa razón sabe usted perfectamente que yo no le he hecho venir aquí. Esa no es la razón. ¿Quién se va a oponer? ¿O qué padres? Ninguno de los padres que se han quejado y que se han alarmado por el contenido del programa Escolae pone en duda, y lo sabe, no falseen la verdad, ni usted ni la consejera, porque la queja no viene por educar a nuestros hijos en corresponsabilidades, en las tareas del hogar, en que, por supuesto, hay que tener un respeto hacia las mujeres, evitar la violencia de género. Eso nadie lo pone en duda. Pero lo que todos sabemos es que bajo el paraguas de esa coeducación, de esa corresponsabilidad, de esa igualdad de género,
de la que nadie duda en educar, existen unos adoctrinamientos claros, y los voy a parar a pasar a explicar, que es por lo que los padres y las familias nos quejamos, porque no queremos que nos obliguen, y de ahí el artículo de la Constitución, que nos obliguen a determinadas fichas que tiene el programa Escolae y propuestas que tiene en algunos conceptos y además en algún apartado concreto en lo que se refiere a la parte afectivo-sexual y también a la general, que ahora pasaré a explicarla. No queremos que se nos prive, que se nos hurte, que se robe nuestro derecho a educar según nuestras convicciones religiosas y morales a nuestros hijos. En este apartado, todos los colegios de Navarra van a estar de acuerdo, y muchos de ellos, la mayoría, ya lo cumplen, en educar en coeducación. Eso no es lo que aporta o lo que pretende aportar el programa Escolae. El programa Escolae va mucho más allá de ese paraguas y mucho más allá de lo que exige la ley orgánica. De ahí la polémica. De ahí la polémica. Y de ahí su exigencia de retirada, por lo menos por parte del Partido Popular y de muchísimos padres que no van a consentir que en ningún momento eso pudiera ser obligatorio, ni para los concertados ni para los públicos. Quiero que me aseguren ustedes que esas fichas, cualquier colegio, tanto público como privado, se puede oponer a ponerlas en marcha, a ejecutarlas y a hacer esas fichas como ustedes las han planteado. Quiero saberlo, consejera. Un colegio puede decir libremente, yo por supuesto que tengo ya mi ideario con respecto a educar en coeducación, en corresponsabilidad, en igualdad de género, cumpliendo los parámetros que se establezcan, y si una vez cumplido eso, nada tendrán que ejecutar de alguna de las fichas con las que no puedan estar de acuerdo. Quiero saberlo, presidenta del Gobierno, que ustedes me aseguren que eso, porque atañe directamente contra la libertad, porque es una educación ética y moral en la que ustedes están entrando a educar y a adoctrinar a nuestros hijos. Y voy a pasar a explicar por qué, con ejemplos claros de las fichas, obviamente. Mire, y también quería haberle preguntado una cosa, y de hecho, como está aquí la señora Solana, voy a aprovechar, y si no usted, presidenta, que igual lo debería saber, los centros que han puesto en marcha el programa Escolae, ¿todos disponían de las fichas? ¿Usted, cuando ha venido consejera Solana aquí a explicar, entregó las fichas? Porque es lo práctico, cómo se tiene que implantar ese programa, porque una cosa es lo genérico y otra cosa es lo práctico y lo que realmente se les va a enseñar y lo que van a tener que ejecutar esos niños y los profesores. Quiero saberlo, consejera, porque ustedes no se las dieron las fichas, no las habían traído a este Parlamento. ¿Las han repartido por ahí? ¿Las han repartido en todos los centros? Si estoy equivocada, dígamelo. ¿Qué ha dicho? Por supuesto que continúe, pero quiero que luego lo diga, ya que ha venido aquí, sin que yo por lo menos hubiese requerido su presencia, ya que ha venido, que me parece muy bien porque puede venir, pero quiero que se explique, presidenta, si los padres van a los colegios conocían todas esas fichas. Mire, porque tenemos conocimiento de que el departamento las ha escondido. Las ha escondido, y si no ha sido así, que lo diga, pues ya está, dígalo, si todos tenían conocimiento. Mire, le voy a leer lo que dicen algunas de estas fichas. Por ejemplo, para niños de 0 a 6 años, presidenta, por si usted no lo sabe, es que es importante que lo sepa, porque dudo que usted pueda estar de acuerdo, que usted pueda estar de acuerdo con que a algunos padres, que quien quiera educar así a sus hijos, que lo haga libremente, pero los que no queremos enseñar esto a nuestros hijos, que tengamos el derecho a que no se les enseñe. Solo pido eso, respeto a la Constitución y que no nos mientan bajo el paraguas de algo con lo que todos estamos de acuerdo. Mire, pretende enseñar de 0 a 6 años esas fichas que la masculinidad y feminidad son representaciones de 0 a 6 años, la masculinidad y feminidad, porque los años son importantes, son representaciones de los significados y de las características que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Esta designación es la base en la que se asientan gran parte de las desigualdades y discriminaciones entre los sexos. Pues para nosotros esto es un claro principio de la ideología de género, que es un adoctrinamiento claro y seguro sobre una ideología que puede ser magnífica para quienes la compartan, pero hay otros que no. ¿Por qué hablo de 0 a 6 años?
otras cosas que se les pretende enseñar a niños desde los 6 años en las fichas. Profundizaremos en la relación existente entre el nacimiento y las relaciones afectivas de las personas, entre las diversas eróticas, la homoerótica, la heteroerótica, la bioerótica. Bueno, pues todas estas cosas de 0 a 6 años, a mí me parece que es lógico que a muchos padres les alarme que ustedes les tengan que explicar a niños de 0 a 6 años lo que es esto. Que a otros no les alarma, que a otros padres no. Pues dejen libertad que a quien no les alarme, que se lo enseñen ellos, pero a quienes les alarma, que nos respeten. Seguimos. Por supuesto, ya los conocidos y hablados juegos eróticos, que serán como dejen de ser, ¿eh? Pero que no se puede consentir que una presidenta del gobierno, como yo le oí a usted decir, y también a la consejera Solana, digan que estos son los clásicos juegos de papás y mamás que se hacían desde pequeños. Eso es una burla. Y el dolor que produce a muchísimos padres, que nos quieran decir ustedes que los juegos eróticos son lo de jugar a papás y a mamás, las pone al nivel de lo que les está poniendo este programa. Vamos más allá, la etapa de 6 a 9 años. Una ficha explica que hay que conocer nuestro cuerpo. Comenzaremos con una sesión de expresión corporal que nos ayudará a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y las emociones que nos surgen con respecto a las diferentes partes de él. El profesor o profesora sugerirá que en el momento de nombrar cada parte del cuerpo, las niñas y niños apoyen sus manos en ella, la toquen o la acaricien y se paren un momento con los ojos cerrados para poder sentir qué emoción acude a ellos. Finalizamos planteando a la persona que más cerca tenemos dónde nos gustaría que nos diera un masaje o hiciera cosquillas y luego devolveremos ese deseo a nuestro compañero o compañera. De 6 a 9 años, esta ficha. Si esto les parece que muchos padres tenemos que pasar porque esto se les obligue a hacer a nuestros hijos o se les indique que hay que hacerlo, y si no se va a obligar, digan que no, pero a ninguno, ni centro concertado ni centro público tampoco. La misma actividad de 9 a 12 años habla de que la profesora o profesor comienza a nombrar las diferentes partes del cuerpo que vamos a acariciar con ternura, que vamos a palpar con los ojos cerrados para favorecer la conciencia de las emociones que nos genera acariciarlas o tocarlas. Y concluye esta actividad diciendo que animamos a que cada cual en su hogar, en la intimidad, observen sus genitales y los comparen con las imágenes que hemos trabajado. Insisto, otra ficha. De 12 a 16 años. Se trata de trabajar el placer erótico. Me gustaría continuar con las fichas, porque esto no es para ustedes, es para la gente que nos ve en la calle y quiero que sepan lo que ponen esas fichas. Y quien quiere educar así a sus hijos, que lo haga libremente, pero que también quienes no quieran hacerlo, yo por ejemplo, tengamos el derecho a no hacerlo. Solo libertad. Finalizo, presidente. La otra ficha. Se trata de trabajar el placer erótico y la fisiología de la respuesta sexual humana. En pequeños grupos nos damos un masaje en la parte del cuerpo que yo solicito, además de verbalizar dónde me gustaría que me lo dieran. Y tras la actividad se solicitará, esto dice la ficha, se solicitará a cada grupo que haga un listado de los cambios que se generan en los cuerpos cuando se percibe un estímulo sexual, bien a través de los sentidos o a través de la fantasía. Y dice la ficha que cada cual acaricie su cuerpo, que cada cual acaricie su cuerpo, porque eso facilita el autoconocimiento y, por ello, mayor autoestima. Propone igualmente organizar al alumnado en grupos pequeños, asegurándonos que sean mixtos, y aportaremos un listado de preguntas en torno al autoerotismo o masturbación. Solicitaremos que definan el concepto, que se informen sobre el tratamiento del tema en otras generaciones, mitos, masturbación masculina y femenina, diferencias, semejanzas, etcétera. En fin, son 200 fichas y he sacado las que a mí me parecen más relevantes, presidenta. Y vaya por delante que esto nada tiene que ver, nada tiene que ver con la... Sí, finalizo. Ya, con algo en lo que todos estamos de acuerdo, por lo menos el Partido Popular está de acuerdo, en educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la corresponsabilidad, en la igualdad de género, faltaría más, y, como no, en la coeducación. Pero en muchas partes del concepto en general de cómo explican ustedes determinadas cosas en ese programa, que lleva directamente a un concepto con el que nosotros no estamos de acuerdo, que es la ideología de género, pero ya no solo de esto, hablo más allá, que es directamente lo que proponen esas fichas prácticas, no se puede consentir que no se nos respete el derecho a los padres, porque esto sí que es educar a nuestros hijos de una forma afectivo-sexual que muchos podemos no estar de acuerdo. Por eso lo que le pido es que nos vuelvan a garantizar, por un lado, que esas fichas
no van a ser de obligado cumplimiento. Señora ni en colegios Beltrán, privados lleva dos ni minutos, públicos. Casi tres sí, gracias, presidente. Más, Que nos confirmen eso y que también les habían entregado dichas fichas a los colegios que actualmente ya han implantado el programa. Muchas gracias. Gracias, señora Beltrán. Bien, a continuación y por un tiempo máximo de 10 minutos igualmente, damos turno al resto de portavoces. Comenzamos de mayor a menor con Unión del Pueblo Navarro. Tiene la palabra el señor Esparza. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a la presidenta del Gobierno, a la consejera y a las personas de sus equipos que las acompañan. Bueno, pues a mí ya me parecía que no pasaba nada. La sociedad navarra no está alarmada, no pasa nada con este tema y ahora de repente, pues en fin, empezamos a decir que no es obligatorio. Yo a mí sí me gustaría que se me respondiera claramente. ¿Es obligatorio aplicar Eskola en los centros concertados y públicos de Navarra? ¿Sí o no? Muy escueto, un sí o un no. Si es obligatorio, se dice que sí. Si no es obligatorio, se dice que no. Estoy hablando de aplicar Skolae. Esa herramienta que ustedes han planteado, en fin, que ahora se dice que es una propuesta orientativa. Bueno, pues yo la pregunta muy clara. ¿Sí o no? ¿Es obligatorio que los centros navarros apliquen Skolae? ¿Sí o no? Y claro, si vamos un poco a la hemeroteca y vamos a ver qué es lo que hemos estado diciendo, pues yo creo que encontramos el porqué del problema que tenemos hoy aquí. 16 de junio de 2018, presidenta del Gobierno, la señora Barcos. En esa línea ha avanzado el compromiso del Ejecutivo Foral de extender el programa a todo el sistema educativo navarro a lo largo de los 3 próximos años. De extender el programa, entiendo que el programa Skolae. Ahora dicen que es una propuesta orientativa. Ahora hablamos de otras, desde otro punto de vista, pero el 16 de junio decían eso. El 16 de abril de 2018 volvemos a decir lo mismo, que en 3 o 4 años el programa llegue a todos los centros de la comunidad foral, a todos los centros de la comunidad foral. Pero vamos más allá, porque el 13 de septiembre, aquí es la consejera la que afirma, ha criticado que haya centros educativos que se resistan y se nieguen, señora consejera, a llevar adelante el programa de coeducación Skolae. No está hablando de a llevar adelante la coeducación en los centros escolares, no, no, está hablando a llevar adelante el programa de coeducación Skolae, que será, afirmación rotunda de la consejera, de obligado cumplimiento para todos. Obligado cumplimiento para todos. Esto usted lo afirma, señora consejera, en una pregunta en el Pleno que hace Izquierda Esquerra. Y, en fin, hace unas afirmaciones. Si hay alguien que cree que va sobrado, que se lo haga mirar. Skolae será de obligado cumplimiento para todos. Esto es lo que dice en la nota, esto es lo que usted llegó a afirmar. Ya no, si nos vamos al 30 de octubre, Solana dice que el Gobierno está donde estaba con Skolae y se controlará que se coeduque también a los concertados. Empezamos a hablar de que se controlará que se coeduque. No sé si aquí ya hay, en fin, una especie de variación en el rumbo. Luego hay otra afirmación similar y llegamos finalmente al día 27 de octubre. La consejera aseguró, en este caso a los centros, que no será obligatorio recibir formación del departamento ni tampoco utilizar sus materiales. Esto es lo que usted les debió decir a los centros en una reunión que tuvo en esas fechas. Y la presidenta del Gobierno, como aquí no pasa nada, nunca pasa nada, cada vez que viene a esta comisión, pues no hay ningún problema, el Gobierno lo hace todo bien, pues ha leído una carta de centros religiosos. Yo le voy a leer otra carta que recibí, que me llegó ayer mismo, fíjese, de Concapa. Sí, Concapa. ¿Sabe lo que representa Concapa? 40.000 familias navarras. Toda la red concertada, menos un centro. Sí. Y cinco centros públicos. Sí. 40.000 familias. ¿No son 40.000 familias, señora Barcos? ¿No son 40.000 familias? Bueno, usted ya me dirá si son 40.000 familias o no. 40.000 familias. ¿Y qué dicen? Pues dicen que tienen previsto implantar en todos los centros escolares de Navarra en los próximos 3 años este programa. Consideramos una seria ofensiva contra la libertad que asiste a los primeros responsables de la educación de los niños y niñas y jóvenes, los padres y las madres de familia, especialmente en un tema altamente delicado y fundamental. Esto es lo que dicen ellos. No lo dice UPN ni lo dice nadie más. Lo dicen ellos. La igualdad, adecuadamente entendida, es un valor importante también en la educación. Pero para desarrollarlo se introducen en este caso los fundamentos de una doctrina discutida socialmente y rechazada por un sector muy significativo de la sociedad. Supone un adoctrinamiento explícito en la llamada ideología de género, que es un modelo antropológico y ético que no es compartido por toda la sociedad.
Se utiliza la violencia contra las mujeres como excusa para inculcar una particular manera de entender la afectividad y la sexualidad. Esto es lo que se dice en una carta. Se habla de que, como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, nos preocupa seriamente la intención explícita y decidida, reconocida en este programa de coeducación, de entrar en la intimidad moral y personal del alumno, educación cuya potestad corresponde a los padres, señora Barcos, y es protegida por el artículo 27.3 de la Constitución Española. Plantearlo en estos términos es una grave intromisión en la educación de la identidad personal de los menores, protegida por el artículo 16.1 de la Constitución. Esto es lo que están diciendo, y esto... Y termina diciendo que es un serio atropello a la libertad y responsabilidad ineludible de los padres de familia en asuntos de tanta importancia. Esto es lo que dicen. Por lo tanto, el que vengan ustedes dos aquí y nos digan que no pasa nada, que todo va fenomenal y que no hay nadie preocupado, que es una exageración de la oposición este tema, pues desde luego que creo que no encaja con la realidad. Creo que no encaja con la realidad. Porque, de hecho, lo que tienen es, si a mí, en fin, no me falla la memoria, pues dos demandas. Se han presentado dos recursos. Uno ha presentado con capa y otro han presentado unas familias. ¿Que habrá otras familias que estén de acuerdo con este programa? Pues yo tampoco lo voy a discutir, seguro que sí. Pero hay miles de familias navarras que no están de acuerdo con esto. Que no están de acuerdo con que se aplique SCOLAE en sus centros escolares. Y, en definitiva, y si vamos a el porqué yo también quiero dejar claro que nosotros entendemos que se tiene que... educar desde el punto de vista afectivo-sexual en los centros. Lo entendemos. Entendemos que se tiene que educar en aquello que nos ayude a construir una sociedad donde haya más igualdad entre hombres y mujeres. Eso también lo entendemos y lo compartimos. Nos parece bien. Claro que nos parece bien. Pero lo que no puede ser es que con este programa específico que ustedes plantean, lo que terminen generando sea un problema. Un problema donde no lo había. Donde no lo había. Porque una vez más, y van unas cuantas en esta legislatura, ustedes se creen en posesión absoluta de la verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y los demás tenemos que aplaudir al gobierno, proponga lo que proponga. Porque si nos quejamos, automáticamente, pues en fin, como suelen ustedes decirnos, pues somos la extrema derecha, en fin, los ultras, somos ya, sí, sí, somos. Pero la realidad es esa, que ustedes son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Son incapaces de ponerse en el lugar de esas 40.000 familias que les están diciendo... Que no quieren que a sus hijos se les eduque de esa manera. Son incapaces de situarse en ese espacio. Y las familias, y los padres, y las madres, tenemos derechos. También tenemos derechos. Y tenemos derechos, y yo lo que exijo aquí es que se respete el derecho que tienen las familias. El derecho que tenemos los padres. ¿Derecho a qué? A educar a nuestros hijos como queramos. Es que ya no faltaba otra. Ya no faltaba otra que el gobierno... se meta en mi casa y me diga cómo tengo que educar a mis hijos. Ya no faltaba más que eso, señora Barcos. No faltaba más que eso. Hay que respetar a los centros, hay que respetar a los profesores, hay que respetar a los padres. Es la única manera de avanzar. Y hay que trabajar en estas materias, pero cumpliendo esas tres cuestiones, respetando a los demás. Porque lo que no puede ser es que aquí se quiera implantar un pensamiento único. Es decir, se tiene que enseñar a los niños y niñas la educación afectivo-sexual que el gobierno quiera. La que yo quiero como padre, no. La que el gobierno quiere. El gobierno decide por mí. Y se quedan tan anchos. Se tiene que enseñar a los niños y niñas la educación en igualdad entre hombres y mujeres que el gobierno determine. No la que yo quiera. Y se quedan tan tranquilos. Yo no tengo nada que decir. Pues yo creo que como padre tengo mucho que decir. Y más, cuando en este Parlamento se han realizado afirmaciones, en un debate reciente, hablando de la asignatura de religión, o hablando de la educación afectivo-sexual, afirmaciones de representantes del cuatripartito de semejante talante. Los padres no tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Este es el problema, sí, sí. Es que esto se ha dicho en el Pleno del Parlamento. Es que ese es el problema. Y se ha dicho más, que lo dicen quienes a usted la hacen presidenta, que lo dicen quienes con usted han firmado ese documento, ese acuerdo programático por el cual se justifica SCOLAE. No diga que yo no lo he dicho, es que lo dicen, claro que lo dicen quienes le apoyan a usted, señora Barcos. Pero dicen más, les parece grave que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos, porque según ellos... imponemos a nuestros hijos una adscripción moral determinada, condicionando la propia libertad de los menores. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar?
O sea, los padres imponemos a nuestros hijos. El gobierno no. El gobierno no quiere imponer nada, absolutamente. Yo, y lo hablo con toda la sinceridad del mundo, yo lo que intento en mi casa es educar a mis hijos de la mejor manera posible. Ya está. Según mis creencias, por supuesto. Como, voy terminando, señor presidente. Como entiendo que hará todo el mundo, de la misma manera que hará todo el mundo. Y eso se me quiere impedir. Se está cuestionando esto, porque en definitiva es de lo que estamos hablando. Porque si esto es así, pasamos, y yo hablo de sectarismo, hablo de adoctrinamiento y hablo de imposición. Y termino, y ahora sí. A mí, y en este tema, yo creo que de fondo hay una cuestión y una palabra que es libertad. Ustedes dos, señora Barcos, señora Solana, eduquen a sus hijos como quieran, como quieran. Pero permítanme a mí que yo eduque a mis hijos como quiera. En eso debiera estar trabajando usted, presidenta del gobierno. En eso. En garantizar que usted y yo, que todos, eduquemos a nuestros hijos como queramos. Sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de intromisión, por parte de nadie, y menos por parte de la administración. Si no hace eso, señora Barcos, se encontrará la crítica, se encontrará el rechazo, y se encontrará una vez más que vemos, desgraciadamente, pues que gobierna para aquellos que piensan como usted. Gobierna para los suyos, para los que piensan igual que usted. Y no gobierna para los que pensamos diferente. Termino, señor presidente, termino ya, de verdad. Y no gobierna para los que pensamos diferente. Yo espero que he entendido y quiero entender que esa modificación, esa variación en la posición del gobierno, esa no obligatoriedad, se consolide y quede clara hoy. Porque me parece que sería muy importante y daría mucha tranquilidad a todos. Si este programa no es obligatorio, creo que hay que decirlo. Porque habrá miles de familias que seguro lo agradecerán. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Esparza. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Tiene la palabra el señor Martínez. Eskerrik asko, presidente jauna, eta ongi etorriak, lehendakari, Barcos lehendakaria eta Solana kontseilaria. Dice, les acusa el portavoz de Unión del Pueblo Navarro a ustedes de generar un problema donde no lo había. Déjenme que les diga que, en opinión de Geroa Bai, por muchos acontecimientos, la necesidad de la educación sexual se ha disparado últimamente. Entre los acontecimientos que han disparado la necesidad de la educación sexual está la globalización, la migración de nuevos grupos de población con diferentes contextos culturales y creencias religiosas, la rápida propagación de nuevos medios de comunicación, en particular Internet y la tecnología de telefonía móvil, el surgimiento y propagación del VIH-Sida, la creciente preocupación por el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y no menos importante, el cambio de actitudes hacia la sexualidad y el cambio de comportamiento sexual entre los y las adolescentes. Y es verdad que la introducción de la educación sexual, especialmente en las escuelas, no siempre es fácil. Muy a menudo la base de la resistencia se encuentra en una serie de temores y conceptos erróneos a propósito de la educación sexual. Por cierto, hay que decir también que la tendencia en el conjunto de Europa en las últimas décadas ha sido la de hacer obligatoria la educación sexual sin cláusulas que permitan a los padres y madres la posibilidad de inhibirse de forma voluntaria y retirar a sus hijos e hijas de las clases en el caso de que tengan serias objeciones al contenido curricular. Se está hablando, en fin, yo creo que se está generando por parte de algunas familias, por parte de alguna organización y, desde luego, es evidente, por parte del Partido Popular y por parte de Unión del Pueblo Navarro, pues una alarma entre la población. Yo le voy a decir, señora presidenta, lo que desde Geroa Bai queremos, por ejemplo, lo que tiene que ser la educación sexual para los niños y niñas entre 0 y 4 años. Nosotros estamos convencidos de que entre 0 y 4 años, los niños y niñas tienen que recibir información sobre diversos aspectos. Uno, el cuerpo humano y su desarrollo. Deben informarse y ser informados sobre todas las partes del cuerpo y sus funciones, sobre los diferentes cuerpos y los diferentes sexos y sobre la higiene corporal. Además, tienen que adquirir habilidades para nombrar las partes del cuerpo, para hacer determinadas prácticas de higiene, como por ejemplo el lavado de cada parte del cuerpo, reconocer las diferencias del cuerpo y expresar sus necesidades y deseos. Y tienen que ser favorecidas sus o desarrolladas sus actitudes para conseguir
conseguir una imagen positiva del cuerpo de uno mismo, es decir, iniciar el desarrollo de la autoestima, el respeto por las diferencias, la apreciación y el aprecio de sus propios cuerpos. En el ámbito de la fertilidad y la reproducción, deben ser informados sobre el embarazo, el parto, los bebés, sobre conceptos básicos de reproducción humana, es decir, de dónde vienen los niños y niñas. Deben adquirir habilidades para hablar de estos temas, lógicamente proporcionándoles el vocabulario correcto, y deben ser ayudados a desarrollar actitudes para aceptar las diferentes formas de llegar, pues, un niño o niña a una familia concreta. En cuanto a la sexualidad, deben recibir información sobre el goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo, la masturbación de la primera infancia. Deben recibir información sobre el descubrimiento del propio cuerpo y de los genitales, sobre el hecho de que el placer físico es una experiencia propia y normal de la vida, y deben recibir información también sobre la ternura, que poco se ha hablado de la ternura hoy aquí, y la cercanía física del contacto como una expresión del amor y el afecto. Deben adquirir habilidades para, en el ámbito de la sexualidad, para tomar conciencia de la identidad de género, para hablar sobre el placer o displacer que sentimos en o con nuestro propio cuerpo, y deben también adquirir habilidades para expresar nuestras necesidades, deseos y límites, por ejemplo, en el contexto de jugando a los médicos. Y deben desarrollar actitudes positivas hacia su propio cuerpo, con todas sus funciones e imagen corporal positiva, el respeto hacia otras personas. En cuanto a las emociones, deben recibir información sobre, bueno, los diferentes tipos de amor, sobre los sentimientos del sí y el no, es decir, la asertividad. Deben adquirir habilidades para sentir y mostrar empatía, para decir sí o no, para expresar y comunicar sus emociones, deseos y necesidades. Y en cuanto a las actitudes, pues tienen que saber que las emociones se expresan de maneras muy diferentes, que deben ser capaces de generar actitudes positivas, sentimientos positivos hacia su propio sexo o género. Es bueno ser chica, es bueno ser chico. Y deben generar actitudes positivas hacia sus experiencias y la expresión de sus emociones. En cuanto a las relaciones y estilos de vida, deben recibir información sobre los diferentes tipos de relaciones, sobre las diferentes relaciones familiares. Deben adquirir habilidades para hablar sobre sus relaciones y la familia, y deben desarrollar sentimientos de cercanía y confianza basados en la experiencia de los lazos afectivo-emocionales. Deben desarrollar una actitud positiva hacia diferentes estilos de vida y la conciencia de que existen relaciones diversas. Estoy hablando de lo que nosotros pensamos de niños y niñas entre 0 y 4 años. Podría seguir, hasta los 20, pero sigo con los niños de 0 y 4 años, que al parecer son los que más preocupan al Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. En cuanto a la sexualidad, la salud y el bienestar, deben recibir información sobre las buenas y malas experiencias de su cuerpo, es decir, qué les gusta. Deben escuchar a su propio cuerpo. Deben también recibir información sobre si la experiencia y el sentimiento no son buenos, no siempre tienen que aceptarlos. Deben desarrollar habilidades para confiar en sus instintos, aplicar el modelo de los tres pasos, decir no, huir, hablar con alguien de confianza y conseguir sentimientos de bienestar. Y deben desarrollar actitudes de apreciación de su propio cuerpo y ser conscientes de que es bueno pedir ayuda. Me faltan dos cosas más, que en Geroabay estamos convencidos que los niños y niñas de 0 a 4 años deben ser educados en estas materias. Derechos y sexualidad. Deben recibir información sobre el derecho a la seguridad y la protección. Información sobre la responsabilidad de las personas adultas a proporcionar protección a los niños y niñas, el derecho a preguntar sobre la sexualidad, el derecho de explorar su identidad de género. Y deben adquirir habilidades para decir sí y no, ya lo he dicho antes también en relación con algún otro área fundamental, desarrollar habilidades de comunicación, expresar necesidades y deseos, y deben desarrollar actitudes, bueno, una conciencia de sus propios derechos, liderando su propia confianza, la actitud muy importante de mi cuerpo me pertenece a mí, no a mis padres ni a mis profesores, sino a mí, y el sentimiento de que pueden tomar sus propias decisiones. Voy terminando en lo que a nosotros nos parece fundamental que los niños y niñas de 0 a 4 años sepan. Deben conocer las reglas sociales y culturales en cuanto a normativas y valores. Deben conocer los roles de género, la distancia social que se mantiene con algunas personas.
deben desarrollar habilidades para diferenciar entre el comportamiento público y privado, respetar las normas sociales y culturales y comportarse adecuadamente según el sexo. Y para eso también necesitan desarrollar actitudes de respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás, aceptar las normas sociales sobre la privacidad e intimidad y aprender a respetar el sí y el no de las otras personas. Para nosotros en Geroabai la educación sexual debe basarse pues, en unos principios muy concretos, ¿no? Que la educación debe ser acorde a la edad, ajustada al nivel de desarrollo y comprensión con responsabilidad cultural, social y sensibilidad de género, que se corresponda con la realidad de vida de esas personas. Para nosotros la educación sexual se basa en los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La educación sexual se basa en un concepto holístico de bienestar, donde se incluye la salud. La educación sexual se basa firmemente en la igualdad de género, en la libre determinación y en la aceptación de la diversidad. Comienza la educación sexual en el nacimiento, mediante la educación no formal que dan los padres y madres a los niños, pero también con la educación formal que se da desde otros ámbitos, y debe ser entendida como una contribución hacia una sociedad más justa y comprensiva para el empoderamiento individual y comunitario, para la libertad de disfrutar de su propio sexo. He oído aquí voces que pedían la libertad. ¿Libertad para qué? Para educar en el rechazo a las pulsiones homoeróticas. Libertad para educar en la sumisión de las mujeres a los hombres. Para eso quieren algunos y algunas la libertad. Y por último, la educación sexual se basa en una precisa información científica, que es precisamente en la que se basa el programa Skolae. No voy a utilizar más mi tiempo. Quiero decir, sí, se me ha olvidado, perdón, esto que he dicho que piensa Geroabai es lo que defiende la Organización Mundial de la Salud, a la que está claro se oponen el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Es que ricasco. Gracias a usted, señor Martínez. Continuamos con el grupo de Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra la señora Ruiz. Mami esker, presidente jauna, eta ongi etorri, eta eskerrak azalpenengatik, bai usue Barkos presidenteari, eta bai Maria Solana konseilariari. Bueno, basko hitz egin da azken asteotan afera honen inguruan, nik uste dute posizioak argi daudela, nik uste ez gaur bakarrik, baina baita gaurkoan ere, ba batzuen falaziak eta titular potoloiek agerian gelditu direla, eta beste batzuen argudioak ere bai, ezta? Ni naiz luzatuko sobera ongi egin duelako, bereziki Solana konseilariak Skolae programa zertan datzan, baina ideia batzuk bai azpimarratu nahiko nituzke, ezta? Hasteko esango nuke Skolae dela inoiz Nafarroaren historian hezkuntza departamentutik atera den eta martxan jarri den hezkidetza programa bakarra, serioa, landua, teknikoki kuestiona ezina, transversala, komunitate osoaren, hezkuntza komunitate osoaren parte hartzea albidetzen duena, eta nik uste balio horri errekonozitu dela Nafarroko mugetatik kanpo ere, naiz eta hemen batzuek bazioten horri erreferentziarik egin, eta hori dela, fin, estatu mailan pioneroa izatea edo aitzindaria izatearen arrazoietako bat, ezta? Nik uste tresna baliagarri bat daukagula eskuartean. Uste dut amaitu dela batzuei kosta egingo zaizuen arren, amaitu dela voluntarismoaren garaia. Hemen gozamen ez bezalako programa desente egon dira abian eta beti ere nahi izan duten irakasleek eta irakasle askoren disposizio onari esker martxan jarri dira hainbat programa, baina uste dut amaitu behar zela eta amaitu dela voluntarismoaren garaia. Eta momentu honetan badagoela bultzada sozial eta politiko nahikoa modu irmoan defendatzeko halako programak beharrezkoak direla hezkuntza sare guztietan. Eta jauzi kualitatibo bat emateko. Eta uste dut legintzaldi honetan hori egiteko borondatea bazegoela, hori egiteko bete behar bat bazegoela aipatu diren lege hoien guztien bete beharrari edo eskaerari erantzuteko, eta uste dut hori dela aldaketak eta aldaketaren gobernuak martxan jarri duena.
Aipatu dira, bai lege organikoa, aipatu da 14/2015 emakumeon kontrako indarkeriari aurre egiteko legea, aipatu da 103/2016 sexu eta ugalketa osasunari buruzko foru dekretua, aipatu da LGTB pertsonen berdintasun sozialerako legea, aipatu da abian eta berehala tramitazio parlamentarioari ekingo zaion berdintasun emakume eta gizonen arteko berdintasun legea, eta arau hauek guztiek, nik esango nuke, hiru bete behar nagusi ematen dizkiotela Nafar gobernuari. Bat, berdintasun politikak eta emakumeon kontrako indarkeriari aurre egiteko politikak, hezkuntza eremuan derrigorrez ezarri behar izatea, hezkuntza ziklo guztietan eta ikastetxe guztietan. Bi, bizitza sexual eta afektibo osasungarria, positiboa eta arduratsua izateko helburuz, ezik eta afektibo sexuala kurrikulumean esartzeko derrigortasuna, ikuspegi integralez eta ikastetxe guztietan. Eta hiru, haur eta gazteen sexu eta genero identitatea askatasunez eta autodeterminazioz garatzeko prozesuan lagungarri izatea, zentro guztietan. Eta horre guztiak irakasleriari dagokion formakuntza albidetuz. Hori da, egun, bai estatu mailan eta bai Nafarroan daukagun marko legelari eta marko normatibo horrek, Nafar gobernuari ematen dion bete beharra. Beharrezkoa da, jakina, UPN-eko bozeramaleak esan duenean, arazo bat sortzen duela programa honek, etzegoen tokian, ba benetan, etzaituztet bat ere kezkatuta ikusten, egun, gure inguruan eta mai gainean ditugun datuekin. Baina benetan, aztertu aldituzue, neska gazteen artean, nahi ez diren, nahi ez dituzten haurdunaldietan ditugun datuak. Begiratu dituzue, zemen agerraldiak izan ditugu, sexu harremanen bidez, transmititzen diren gaixotasunen kopuruak, edo begiratu dituzue, fin, ateratzen diren inkestak. Gazteen artean, oraindik ere, mantentzen diren rol sexisten inguruan. Neskek pairatzen dituzten jazarpenen inguruan. Indarkeria matxistaren inguruan. Eskola eremuan, Eskola eremuan. Horren aurrean, zein da zuen errezeta? Zein da Nafarroko eskuinaren errezeta? Eskandalizatzea, sexu hitza, masturbazio hitza entzuten dugunean, isiltasuna, tabua, abstinentzia, ukapena, oza, hori da, planteatzen ari zaretena, Eta, bueno, ba, zeo zer, aipatu nahi ez denean, eta zuek, en fin, ba, alarmismo hori zuek daukazue, ez dauka Nafar jendarteak. Zerbait aipatzen ez denean, ba, ez omen da existitzen. Ba, realitate hori, badaukagu mai gainean. Eta realitate hori eraldatzeko, beste hainbat arlotan, errealitateak eraldatzeko bezala, neurriak eta irtenbidea jarri behar dira. Eta hemen daukagu, neurri bat. Hemen daukagu, programa bat, egoera hori eraldatzeko eta egoera hori iraultzeko baliogarria dena gure ustez. Eta hori da planteatzen dena. Badakigu, Hezkuntza Departamentuan, Osasun Publikoko Institutuan, Berdintasun Institutuan, buru belarri aritu direla eta ari direla honetan. Eta nik benetan, geure eskerrona, geure zoriona eta geure animoa trasladatu nahi diegu. Sinesten dutelako egiten ari diren honetan, geuk sinesten dugulako bezala, eta hemen gehiengo politiko eta sozial zalantzarik ez ezazue ezan. Badagoelako, benetan sinesten duena, badagoela gauzak egiteko beste modu bat. Eta hezkuntzan eta mentalidade atzerakoi horretan izan duzuen, urtetan izan duzuen sektarismo horren gainetik, badagoela Nafar jendarte bat, askoz ere irekiagoa dena, askoz ere modernoagoa dena, zuen planteamendu atzerakoietatik, baino, eta benetan oso urrun dagoena, zuek gaur hemen ere esan duzuen horretaz. Nosotras creemos que la escuela tiene un deber y una responsabilidad inexcusable. Aquí todos hablamos de que, en fin, es la escuela la que tiene que promover también valores como el buen trato, la no discriminación, pero también, y no lo olvidemos, la escuela tiene que favorecer que el alumnado tenga
claves para tener autoestima, para ser asertivos, para tomar decisiones que a lo largo de su vida, también afectiva y sexual, va a tener que adoptar. En el caso de las chicas y en el caso de las mujeres, especialmente y llegadas a la adolescencia, y no me voy a referir otra vez a, en fin, a los datos que podemos tener encima de la mesa en muchos ámbitos. Y creo que este programa responde a esas necesidades. Y yo creo que por eso la derecha navarra no lo puede tragar. Porque creo, sinceramente creo, que pretenden seguir condenando a la sociedad navarra, pues no sé, a una mentalidad del siglo XIX o una mentalidad casi franquista, donde la homosexualidad pues prácticamente era un delito, o las personas homosexuales eran unas desviadas, o la transexualidad. Hasta el día de hoy, pues algunos siguen planteando recorrer, como lo hicieron hace un año o hace dos años, con autobuses naranjas, transmitiendo mensajes que casi podemos catalogar de odio. Pues una mentalidad donde prácticamente, pues antes del matrimonio, pues la abstinencia, y donde las mujeres pues no podíamos tomar decisiones ni siquiera sobre nuestro propio cuerpo. Y creo que el modelo que ustedes defienden, como he dicho antes, está muy lejos de esa Navarra que ha cambiado, aunque les cueste entenderlo y les cueste asumirlo. Creo que la de ir con los rosarios a las puertas de las clínicas, como hemos visto aquí hace escasos 4 o 5 años, creo que la de perseguir a ginecólogos y ginecólogas por dar cauce a los derechos de las mujeres, como se hizo en los años 80 y años 90, creo que eso no conecta con la ciudadanía navarra. Creo que hoy esas personas, y creo que programas como Skolae, y creo que políticas mucho más avanzadas de lo que ustedes jamás pensarían que se podía dar en Navarra, creo que eso tiene hoy en la ciudadanía de Navarra un reconocimiento social al que ustedes se oponen o que ustedes no acaban de asumir. Y desde luego, en fin, yo reitero que esa alarma es la que está en sus mentes, en sus obsesiones, y desde luego no se corresponde con el sentir mayoritario de la ciudadanía navarra. Yo también voy a leer un extracto pequeño y muy corto de una carta que hemos recibido todos los portavoces y parlamentarios en reiteradas ocasiones, y una parte: le ruego consideren que no se impongan a los niños las clases de educación sexual sesgadas de manera clara hacia el feminismo. No es imparcial ni moral y, como les he comentado anteriormente, anula a los padres sobre la decisión que quieren tomar al respecto. Yo entiendo que quizás algunos padres y madres reclaman poder educar a sus hijos en lo contrario al feminismo. Si el feminismo, no sé si es demasiado subversivo, porque al fin y al cabo el feminismo es igualdad. Y reclaman la libertad, o esa es la libertad que reclama UPN, o la libertad o las convicciones morales y religiosas a las que alude el Partido Popular. ¿Tienen derecho los padres y madres a educar en el machismo o a educar en un sistema o en una mentalidad que no sea feminista, es decir, que no sea igualitaria a sus hijos e hijas? Pues bueno, desde luego yo creo que la sociedad navarra entiende perfectamente que es la pataleta desesperada que ustedes tienen que traer a este Parlamento, que no conecta en absoluto con una sociedad que es mucho más moderna y abierta de lo que ustedes piensan, y que desde luego llega ahora, llega tarde, pero llega bien. Mi esker. Esker Casco, Ruiz Andrea. Continuamos con el grupo de Podemos Aldugu Orain Bai. Tiene la palabra la señora Saez. Bueno, Esker Casco, señor presidente, y muchísimas gracias, señora presidenta, señora Barcos y señora consejera, por las explicaciones largas que han dado sobre, desde nuestro punto de vista, un programa casi inmejorable como es Skolae. Nos la teníamos, sí, que del PP claramente, de UPN con más remilgos, pero también esperábamos que dijeran algo con el programa Skolae, porque efectivamente junta dos cosas que históricamente siempre saltan ustedes.
por su nombre, que es en euskera, y además que aborda la sexualidad y la igualdad. Dos temas donde saltan inmediatamente. Bueno, pues por nuestra parte comentarle, y sí, algunas cuestiones previas, señor al portavoz de UPN, de verdad, solamente aclararle que Concapa no acoge a toda la concertada, y más concertada que no está ahí, solamente porque sigamos rigurosos en las explicaciones. Y señora Beltrán, comentarle, cuando a usted le escandaliza tanto que de 0 a 6 años se aprenda a ser, es fundamental. Es decir, es que hay que entender lo que es el sistema sexogénero, que quiere decir que las personas nacemos con un sexo, pero que nos obligan a comportarnos de una manera. Perdone usted, estoy hablando yo. Quiere decir que nos obligan a ser niño o niña de maneras diferentes. Eso es lo que hace el género. Eso es lo que hace el género. Por eso hay que cuestionarlo y decir que las personas somos personas, seamos niños o niñas, y que vamos a tener los valores indistintamente unos u otros, no por ser niño o niña. ¿Me deja terminar, por favor? Señora Beltrán, por favor, respete los turnos. En este también momento tiene la palabra la señora. También quería comentarle, ya aprovecho para decirle, que en ese escándalo que le producen esas fichas de 6 a 9 años, donde lo que se pretende es darse que las personas de 6 a 9 años, en este caso, conozcan su cuerpo, es lo mejor desde dos puntos de vista en la vida de las personas. Uno, porque cuando te conoces, te aceptas, te quieres, tu autoestima funciona y se produce el proceso de empoderamiento, pero también por otro, porque cuando tú te conoces, eres capaz de decir no a quien viene a abusar de ti, a quien quiere ejercer pederastía, etcétera, etcétera. Eso es lo que da la capacidad para rechazar aquello que esta sociedad ha obligado a muchos niños y niñas, y desgraciadamente es lo que ha ocurrido. Así que, sencillamente, solo por esas cuestiones ya serían de aplaudir ese tipo de cuestiones. Miren, por nuestra parte, decirles, valoramos el programa muchísimo. Creemos que ya era hora, como se ha dicho, por los contenidos, por el proceso de cómo se ha hecho, un proceso realmente participativo, basado también en el pilotaje, en la experiencia. Efectivamente, como han dicho, llevado por personas profesionales, diríamos, de lo mejor de fuera y de Navarra, que también hay aquí. Y, por cierto, no entiendo mucho muy bien si es que antes no se enteraban cuando estaban ustedes gobernando, porque estas mismas personas, la mayoría de ellas, estuvieron formando en Navarra. La mayoría de ellas estuvieron haciendo formación en Navarra, solo que ustedes no se atrevieron a hacerlo de manera obligatoria para todo el profesorado, pero exactamente estuvieron prácticamente las mismas, con lo cual no sé qué les extraña tantísimo, ¿no? Algo que ha hecho también muy bien el Escolae es, efectivamente, haber trabajado interdepartamentalmente no solo con salud, con educación, con todo aquello que ha tenido que ver o que tiene que ver para la aplicación de las normativas y leyes, y que además lo plantea de manera obligatoria el aprendizaje, porque es importante que todo el profesorado y todos los centros trabajen a favor de la igualdad, y además por todo Navarra. Creemos que cumple todos los requisitos que debe de cumplir un programa, efectivamente, tal cual dictan, digamos, todas las normativas y todos los planteamientos que existen, como se ha señalado, a nivel europeo muy claros, a nivel lo que dice la OMS, no solamente sobre sexualidad, sino en general cómo darle la vuelta a la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, como dice la UNESCO, como dice UNICEF cuando habla de los niños y las niñas, y especialmente cuando, en sus programas de Staff of the Children, cómo explican cómo llevarlo a cabo, y también desde luego Naciones Unidas desde el 2008, que ha explicado muy bien cómo hay que plantear este tipo de trabajos. Así que desde nuestro punto de vista, no tiene absolutamente nada, digamos, a reprochar. Al revés, por nuestra parte, ya queremos decirlo ya con insistencia y desde ahora, que es que precisamente por ser una buena práctica, lo que hay que hacer es seguir extendiéndola en todo Navarra y, efectivamente, que sea copiada por el resto de Estado y otras comunidades que les interese, como aquí podemos copiar otro tipo de cuestiones, pero además que tenga los recursos suficientes para que pueda ser real, es decir, que realmente tanto desde el departamento se siga potenciando, que el departamento tenga el personal y los medios y recursos necesarios para trabajar el programa escolar y todo lo que tiene que ver con igualdad, y también los centros y el profesorado, que tengan realmente las horas, lo que se necesite, para que esto no quede en un momento determinado solo en papel. Así que, por nuestra parte, al revés, más y más, les diríamos, y desde luego, por supuesto, que vaya a todos los centros. Es que si todos los centros reciben un dinero público, lo lógico es que
cumplan aquello que tiene que ver con la normativa y con la legislación que tenemos. Eso es tan sencillo, ninguno de ustedes lo han negado, eso sí, en las palabras insisten. En las palabras todo el mundo estamos de acuerdo aquí, pero cuando vamos a los hechos molesta. Y molesta porque efectivamente este programa va a la raíz, porque no se ha quedado por ahí. Ha ido a decir, a explicar desde qué es un sistema patriarcal y qué tiene que ver y cómo es la base de la situación de desigualdad entre hombres y mujeres y cómo hay que abordarlo y qué significa desde el punto de vista de cómo se concreta en lo laboral, en los cuidados, el significado, todo eso es lo que está. Porque si no abordamos eso, la desigualdad no acabará nunca. Eso les molesta, que vayamos a la raíz. Eso es lo que definen ideología de género. Sí, sí, que planteamos que el género es lo que marca la vida de las personas, no el sexo. Eso es lo que les molesta. Les molesta el feminismo, realmente aquello que ha traído la posibilidad de la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso es lo que significa. Pues díganlo claro, que eso es lo que les molesta y eso es lo que no quieren. Ya les digo, nunca les había oído hablar tan claro y me alegro de que lo hagan, porque a la gente no hay que engañarla y decir, no, no, es que no nos interesa. Van a acabar ustedes con este que les preocupa tanto a Ciudadanos, el 25 de noviembre, que saben que es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, convocando con otros temas, porque ya no les va a interesar, como ha hecho Ciudadanos. Convoco otra cosa, no contra ese día. Esto es lo que ustedes quieren hacer con la igualdad. Esto es lo que les está acabando de molestar. Pues miren, por nuestra parte, les insistimos. Nos parece estupendo, nos parece que cumple con la normativa que era de obligado cumplimiento y que en este Parlamento se ha estado insistiendo del principio hasta el final de la aplicación del Decreto Foral 103/2016, que lo dice muy, muy claro y que ustedes también lo conocen que es en el artículo 7, que ha habido mociones que han aprobado en los plenos del Parlamento, que estaban completamente de acuerdo. Entonces, explíquenos ahora por qué las esto, que explica muy bien qué es el concepto de la educación afectivo-sexual. Que está cumpliendo con la obligación de la ley 2015 en su artículo 10, que lo expresa claramente la asignatura en el ámbito educativo, lo que tiene que ser, y para todos los centros, que lo dice la ley 2015, curiosamente ya, pero que también tiene que ver con una ley que hemos aprobado también en este Parlamento, la ley LGTBI, que plantea también la igualdad entre las personas independiente de su orientación sexual y todo el tema de la transexualidad, que creemos que estarán de acuerdo, y desde luego con esa futura ley de igualdad, pero con la que ya tenemos también estatal, del 2007, que también marca en esta materia, además de las leyes de educación que se han nombrado. Así que es un programa desde ese punto de vista impecable en cuanto a cumplimiento de leyes, en cuanto al fondo de dónde hay que ir realmente a plantear cómo desmontamos la desigualdad en esta sociedad y cómo hacemos unas relaciones de verdad sanas e igualitarias también desde el punto de vista de la relación sexual entre las personas, sean hombres, mujeres, y decidan tener la relación que decidan. Y además, como les decía, porque además está bajo todos los parámetros absolutamente de todo lo que dice, digo, la normativa europea e internacional, como ya he nombrado, pero no solo eso, sino de todas aquellas personas expertas, tanto en psicología como en sexología, como en educación, por donde insisten, digo, que se debe de trabajar. Así que vuelvo a insistir por nuestra parte el aplauso y desde luego decimos extenderlo más, formar todo lo necesario, poner los recursos necesarios para que realmente siga siendo una realidad, y desde luego también les queríamos aportar el tema de que todo aquello que en este programa se mejore también desde el punto de vista de la educación, de lo que plantea, pero desde la interculturalidad, es un paso que también hay que darle mucha más fuerza, ¿eh? Porque tenemos una sociedad cada vez más intercultural y en estas materias es muy importante que realmente avancemos de manera conjunta, porque para acceder a la igualdad entre las personas da igual si somos hombres o mujeres, de qué color tenemos la piel, lo importante es que consigamos ser seres iguales, que es lo que uno de los trabajos plantea claramente Escolae. Voy a acabar ya. Solamente decirles que lo siento, ustedes lo que quieren es dejar a niños y niñas en la indefensión ante situaciones, como les digo, de pederastía, de abusos, porque no plantean que conozcan su cuerpo y cómo estar adelante. Ustedes quieren que siga la violencia sexual, ustedes quieren que sigan produciéndose justificaciones como la de la manada porque la gente no sabe realmente lo que es la violencia sexual. Ustedes quieren seguir teniendo la violencia machista porque realmente no quieren evitarla. Pero yo no le voy a tolerar que diga, yo no le voy a tolerar que diga lo que está diciendo, ¿eh? Señora Sáez, hombre, ya está bien. Señora Esparza, está bien. Diga las posiciones que quiera. Mujer siga con la pata quebrada ahí en casa, cosa que el resto no es que le pedimos que retire lo que está diciendo. Agradezco muchísimo, presidente, la claridad con la que habla. Amparo, presidente. A ver,
grave muchísimo la claridad con la pido que hablan amparo. Y solo les animo a que sigan de verdad, no con la boca pequeña, pero de verdad a favor de la igualdad. Presidente, pido amparo porque acaba de hacer acusaciones muy graves, y creo que se tiene que retractar de todas las cosas que nos ha acusado. Yo también pido una rectificación, señora Sáez. No, y tenemos pido una rectificación, me parece que es un disparate lo que ha dicho. A ver, un momento. Solo falta que nosotros estamos hablando de la violencia machista, pero ¿usted quién se cree que es? ¿Cuándo ha visto que nosotros estemos hablando de la violencia machista? Por supuesto, por ¿cuándo? Favor. Bueno, a ver, un momento, por ¿en favor. ¿En qué tema? Señor Esparza. ¿Qué día? Señor Esparza. Hombre, por Dios, un poquito de respeto. Señor Esparza, no tiene la palabra y usted, señora Beltrán, tampoco. A ver, bien, no lo sé. Se ha acusado de ciertas cosas. La señora Sáez tiene, si quiere, la palabra para decir lo que tenga que decir y no voy a admitir más palabras. Yo me mantengo en que quienes no apoyan el programa escolar no están a favor de la igualdad y a favor de una educación sexual para todas las personas en igualdad de condiciones. Bien, pues dicho, solicitamos dicho, luego dicho el derecho está, de réplica, presidente. Dicho está, y ustedes sabrán lo que tienen que hacer, pero creo que ya ese debate en este momento se ha acabado en esta comisión. Muy bien, a continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chivite. Gracias, presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecer las explicaciones tanto de la presidenta como de la consejera de Educación al respecto. Y lo primero que quiero hacer, y que creo que además es lo más importante, es trasladar el apoyo del Partido Socialista al programa escolar. Y es lo primero que quiero decir en mi intervención, porque entendemos que desde las políticas públicas es desde donde se puede avanzar en igualdad, en coeducación, como elementos transversales, como también han dicho otros portavoces anteriormente. Es la única manera a través de la educación de avanzar en una sociedad más justa y sobre todo en avanzar en una sociedad más igualitaria. Bueno, es verdad que se están dando pasos en avanzar hacia una sociedad más igualitaria, pero también es evidente que quedan todavía muchos pasos por dar y pongo como ejemplo lo que tenemos encima de la mesa con temas de violencia machista o temas de discriminación salarial, ¿no? Y luego, bueno, pues yo cuando estaba escuchando tanto al Partido Popular como a UPN, pues es que, no sé, me daba la impresión de que estábamos en hace 30 o 40 años. Porque claro, cuando repasas la normativa de otros países de la Unión Europea, Austria, Finlandia, Holanda, Portugal, Alemania, Francia e incluso Irlanda, tienen normativa que obliga a la educación sexual a todos los niños en las aulas. Y esto lo han hecho tanto gobiernos de izquierdas como gobiernos de derechas. Por cierto, una normativa del siglo pasado e incluso de hace 50 años, que obliga a la educación sexual en las aulas. Que obliga a la educación sexual en las aulas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 ya reconocía los derechos sexuales. Y tal y como ha dicho el portavoz de Geroa Bai, la OMS también recomienda la educación sexual, también lo hace la UNESCO, y es que tenemos que partir de la base de que la sexualidad es inherente al ser humano. Bueno, y esta es la idea en la que a UPN y al Partido Popular, desde luego, no los veo. Y yo no les he interrumpido en su intervención, así que, por favor, les ruego que no me interrumpan. Señora Chivite, un momento. Esto se está desmadrando un poco, permítame la palabra. Yo creo que tiene la palabra, yo y todos los demás, la señora Chivite, y los demás la respetan. Porque creo que cuando usted ha hablado, señor Esparza, y cuando ha hablado la señora Beltrán, nadie les ha interrumpido. Continúe, señora Chivite. Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo hoy aquí o lleva ocurriendo desde varias semanas? Bueno, pues yo creo que es una reacción, a nuestro juicio, una reacción desmesurada, sacada de contexto y que nosotros enmarcamos, bueno, pues en una ola conservadora que ahora pues las derechas se han puesto a competir a ver quién es más de derechas y que, bueno, pues no sabemos a una involución de derechos a la que nos quieren llevar. Y pongo, por ejemplo, el planteamiento del Partido Popular de volver a la ley del aborto del año 85. Y esto es una involución de derechos, sobre todo una involución de derechos para las mujeres, para las mujeres. Y desde luego, bueno, pues a nosotros, bueno, pues no nos sitúa en una posición como mujeres pues de actor secundario. Y esto tiene mucho que ver, bueno, pues la competencia que tienen las derechas en recortar derechos a los ciudadanos, ¿no? Por eso, bueno, pues quiero recordar aquí, que además también lo ha hecho la señora Beltrán, ¿no? Pues a esa derecha que tanto defiende la Constitución, pero para lo que le interesa. Porque es la propia Constitución española la que ya hace 40 años reconocía la igualdad y la obligación de los poderes públicos de impulsar acciones favorables a ellos, señora Beltrán. Les recomiendo que se lea los artículos 9 y 14 de la Constitución. Que esos también existen, en los que dice que obliga a los poderes públicos a impulsar acciones favorables a la igualdad. Y la educación sexual también es una acción favorable para la igualdad. Se habla o se acusa al programa Escolae de adoctrinamiento.
y lo dicen los que defienden la educación religiosa en las aulas. En fin, nosotros creemos que la religión debe quedar fuera de las aulas, debe quedar en el ámbito de lo privado, y desde luego educar en sexualidad, como he dicho antes, es inherente al ser humano. Por lo tanto, es indefendible que se pueda catalogar como adoctrinar. Para nosotros, para el Partido Socialista, Escola es un programa necesario, insisto. Y los socialistas, bueno, pues ya hemos demostrado cuando gobernamos que apostamos por una educación coeducativa. Y ahí está el ejemplo de la LOE, y el mejor ejemplo es Educación para la Ciudadanía, que ya avanzaba en contenidos de educación sexual, educación en igualdad, etcétera, etcétera. Era previsible, en todo caso, que hubiera resistencias a la educación en el aula en ámbitos de la sexualidad, que hay un sector conservador que no quiere que estas cuestiones estén en las aulas, o que desde luego pues que las quieren abordar, como ellos dicen, pues a su manera, y su manera es desde la moral y no desde una perspectiva científico-técnica, que es en la que está planteada el Escolae, desde una perspectiva científico-técnica y no moral. Por eso creemos que el Gobierno de Navarra pues tendría que haber, bueno, pues a lo mejor gestionado un poco mejor la implantación de este programa, haber anticipado esa resistencia, tendría que haber optado por buscar consensos, por hacer participadas más esas decisiones, de manera, bueno, pues que hoy a lo mejor podríamos estar en otro escenario. En todo caso, nosotros creemos que hay amparo normativo suficiente, que tanto la legislación básica como la foral, para exigir a los centros concertados que implanten estas materias. Además, hay leyes como la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad, la Ley LGTBI, que lo dicen expresamente, que tiene que haber educación en estos contenidos en las aulas. Quiero además poner en valor que el Gobierno de España ya ha anunciado modificaciones en la LOMCE que abordarán distintas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver en materia de coeducación, que se va a proponer fomentar la educación emocional con el objetivo de mejorar la convivencia para prevenir el acoso escolar, pero también se va a reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos y también se va a impulsar las políticas a favor de la igualdad. En concreto, se va a eliminar la referencia a la educación diferenciada o no se considera la discriminación por sexo, y se va a reforzar la prioridad en régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación. Por tanto, yo creo que estos también son avances que en el marco legislativo nacional son positivos y que ayudan, bueno, pues a avanzar en temas de igualdad. Desde luego, valoramos muy positivamente este paso que ha dado el Gobierno de España, que vuelve a demostrar el compromiso del Gobierno de España en materia de igualdad. Pero volviendo a Navarra, nosotros sí que ponemos una cuestión encima de la mesa, y es qué va a pasar con la formación del profesorado y con la evaluación de las competencias del alumnado. Esta es una pregunta que le lanzo a la presidenta o a la consejera de Educación. ¿Qué va a pasar con la formación del profesorado en estas materias y con la evaluación de las competencias del alumnado? Es decir, si el departamento va a asumir la formación de quien tiene que impartir el programa, y más allá de los materiales didácticos que cada centro educativo quiera impartir, creemos que la clave está en la evaluación de las competencias del alumnado. O lo que es lo mismo, creemos que el departamento debe comprobar que todo el alumnado ha recibido los conceptos establecidos en el marco coeducativo del programa y, por tanto, que se han cumplido los objetivos del Escolae. Por cierto, acabamos de conocer hoy en la comparecencia que se ha evaluado ya a los centros piloto, que no lo sabíamos. Hemos oído hoy a la consejera de Educación que ha dicho que sí, que se ha evaluado, pero que nos gustaría saber, ya hemos hecho una petición de información al respecto, los resultados de esa evaluación en esos centros piloto en los que se ha implantado el Escolae. Por tanto, bueno, pues esperamos tener información al respecto. Proponemos, porque además nos parece fundamental, que el Gobierno de Navarra de cobertura normativa a los contenidos que han de ir desplegándose en cada etapa, porque si creemos en la necesidad de educar en estas materias debemos dar recursos, y no solo estamos hablando de recursos personales o de recursos materiales, sino también de recursos normativos para garantizar que se hace, pero sobre todo para garantizar que se hace bien. También sería positivo para el programa, bueno, pues que los mensajes que traslada el Gobierno de Navarra sean iguales, ¿no? Porque claro, la consejera Solana, y aquí tengo declaraciones de la consejera Solana, habló de obligar a los centros concertados a cumplir los cuatro aprendizajes que marca el programa,
En la coeducación no se puede permitir que nadie vaya por su propio camino, no podemos permitir que nadie vaya por libre, ni por motivos religiosos, ni por motivos geográficos, ni mucho menos por motivos políticos. O sea, la consejera de Educación sí que nos ha hablado de la obligatoriedad en todos los centros. Sin embargo, pues la presidenta del Gobierno el miércoles dijo que tienen libertad para elegir ese programa u otro, o por lo menos eso es lo que, bueno, pues nosotros entendimos. Solo habló de la necesidad de que los centros tengan un programa de coeducación, aunque podría ser que no fuera el Skolae. Y entonces no nos queda claro entonces si se va a obligar a implantar el programa Skolae en todos los centros o no. Entonces a mí me gustaría que se nos aclarara en ese sentido. Un programa, por cierto, que muchos profesionales que trabajan en este ámbito de la igualdad y la educación afectivo-sexual están defendiendo y que además venían reclamando desde hace muchos, muchos años. Y quiero también decir que muchos de los conceptos que han leído aquí distintos portavoces, que se utilizan en los materiales, son conceptos científicos, son conceptos técnicos, más allá de cómo estén implantados en el imaginario colectivo, como, bueno, pues algunos portavoces han puesto como ejemplo el tema del juego erótico. Posiblemente, pues la manera de percibir la palabra juego erótico por determinadas realidades no tiene nada que ver con el concepto técnico que se pretende transmitir desde la educación en las aulas. Por lo tanto, bueno, pues aquí hay personas que mezclan, confunden o distorsionan. En definitiva, bueno, pues nuestro compromiso como partido, ya voy terminando, presidente, es con una sociedad más igualitaria, es con la coeducación como modelo educativo y como modelo social que trasciende a una asignatura y que es una manera de entender, es una manera de vivir y también es una manera de convivir. Y creemos que la educación ha de ser una punta de lanza, ha de ser la herramienta básica para impulsar la igualdad, para integrar la diversidad y para formar en una cuestión tan humana como es la sexualidad. Y, por cierto, también nos sirve para prevenir, como han dicho otros portavoces, embarazos no deseados o incluso el abuso sexual a menores. El abuso sexual a menores también se puede prevenir desde las aulas. Desde luego, en contra de coeducar, estar en contra de coeducar es tanto como estar en contra de muchas de las leyes que amparan un modelo de sociedad igualitaria. De manera que los socialistas vamos a seguir apoyando este programa educativo. Creemos y le planteamos al Gobierno que ni un paso atrás en estas cuestiones, que el Gobierno debe mantenerse firme, que no debe recular en todo lo que tiene que ver con los centros concertados y que en todo caso las cosas hay que gestionarlas bien, hay que dialogar, hay que consensuar todo lo posible, hay que evaluar los resultados para asegurar que todo el alumnado adquiere las competencias que contempla el programa y cumplir con los objetivos y, sobre todo, un compromiso que debe liderarse desde las instituciones públicas en favor de una sociedad más igualitaria, en favor de una sociedad más justa y más formada en cuestiones que son básicas y esenciales inherentes al ser humano. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Chivite. Concluimos con la portavoz de la Agrupación de Parlamentarias Forales de la Izquierda Esquerra. Tiene la palabra la señora de Simón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenos días, señorías. Muy buenos días. Bienvenida, señora Barcos. Bienvenidas también, señora Solana, señora Mayo, señora Martínez. Gracias a la señora Barcos y a la señora Solana por sus dos intervenciones. Ya se ha comentado aquí, se ha hecho referencia a organizaciones internacionales tales como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud. Se ha hecho referencia también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y yo voy a pensar mi intervención leyendo un párrafo de una declaración de la OMS del año 2010 y un pequeñito párrafo de la UNESCO. La educación sexual se presenta como una herramienta básica para el desarrollo de una sociedad diversa, igualitaria y rica en valores. Todas las personas desde que nacen son seres sexuados y tienen la potencialidad de desarrollar su sexualidad de una manera u otra. La educación sexual ayuda a preparar a la juventud para la vida en general y especialmente para mantener relaciones satisfactorias que contribuyan a desarrollar de manera positiva la personalidad y la autoestima. Y dice la UNESCO y la OMS también en 2002 que los programas de educación sexual deberán ser iniciados tempranamente con contenidos específicos para cada edad desde preescolar.
Bueno, pues este es el espíritu que impregna el programa Escolae y este es el espíritu que impregna pues todas las leyes a las que han hecho mención, bueno, en particular la señora Barcos y algunas otros portavoces que me han precedido en el orden de la palabra y, por lo tanto, toda... Empiezo dando mi apoyo y el de mi grupo al programa Escolae. Tres cuestiones previas. Nadie, ni yo, ni ningún gobierno, obliga a las familias, ni este en particular, obliga a las familias a transmitir a sus hijos e hijas unos valores morales o religiosos y nadie impide a las familias transmitir esos valores morales y religiosos. Esa es una función de cada una de las familias y cada una transmite esos valores como considera oportuno. Dos, un programa nunca puede ser obligatorio, el Escolae tampoco. El programa Escolae lo que hace es recoger todas las prescripciones que establecen las leyes orgánicas. Prescripciones quiere decir que tienen carácter prescriptivo, y en particular también lo que hace referencia a la educación afectivo-sexual, que se concreta más si cabe en el decreto foral 103/2016 por el que se establece la ordenación de prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva. Y el artículo 7 hace referencia a la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo y encomienda al Departamento de Educación que desarrolle las medidas necesarias para que la educación afectivo-sexual se incluya en todos los proyectos educativos de todos los centros escolares, públicos, privados y concertados. Porque esto debe formar parte del currículum y quiero recordar que el currículum tiene un carácter prescriptivo y estas leyes también. Por lo tanto, yo cuando me refiero a que es obligatorio para todos los centros, me refiero a esto. El currículo básico oficial, las leyes, el currículum, los contenidos curriculares son de obligado desarrollo para los centros escolares. Claro, la tergiversación que hace la derecha o las derechas en este caso de las palabras de los demás, pues yo estoy muy acostumbrada, pero vamos, técnicamente lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto. Y esta es la cuestión. Por lo tanto, lo que sí que es obligatorio, insisto, son estas prescripciones para todos los centros escolares públicos, privados y concertados. Lo que sí que es obligatorio es que los proyectos educativos de centro, los proyectos curriculares de cada uno de los centros escolares de Navarra, de absolutamente todos, independientemente de su titularidad, incluyan los contenidos relativos a la educación y la igualdad, a la educación para la violencia y también a la educación afectivo-sexual en los contextos personales, relacionales y contextuales. Eso es así. Y es lo que defiende Izquierda Esquerra y lo que seguirá defendiendo. De hecho, el decreto foral al que les hacía referencia antes, pues determina unos objetivos, contenidos, que habla de la promoción y reconocimiento de la aceptación sexual, la prevención de embarazos no deseados, prevención de enfermedades, el conocimiento de la realidad y las necesidades de determinados grupos sociales, el reconocimiento de uno mismo, el respeto a todos los demás, bueno, etcétera, etcétera. Y además encomienda al Departamento de Educación a que esta ofrezca al alumnado y al profesorado metodologías docentes y materiales accesibles y ajustados a cada una de las edades. Eso es lo que ha hecho el Departamento con el programa escolar. Y dice además que las personas responsables de los centros educativos informarán a los padres, a las familias, etcétera, etcétera, y que además hay que desarrollar las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica 8.985 del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica de 3 de mayo de Educación. Incluso encomienda también al Departamento de Educación a que regule la implantación de ese tipo de contenidos, este tipo de formación en las universidades. Esto es lo que hay, esto es lo que estamos defendiendo. Mira, en todo caso, yo creo que, bueno, en mi opinión, las derechas en este caso están sacando las cuestiones de quicio. Yo francamente puedo entender o intuir a qué se debe esta situación, y no lo voy a mencionar aquí, no vaya a ser que se ofendan. Pero miren, señores de UPN y del Partido Popular, todo no vale para hacer oposición. Todo no vale. Ustedes están manipulando, tergiversando, mintiendo, con la intención o
al menos, no sé si es su intención, pero están incendiando y confundiendo y provocando. Porque miren, yo no me atrevo ni a decir que están leyendo esto con una mente sucia, porque estoy además casi segura que no, porque su intención es otra. Pero se están utilizando conceptos técnicos y científicos. Si alguien con lo de juegos eróticos está pensando en otra cosa, yo ahí, miren, poco puedo hacer. Poco puedo hacer por ustedes. Poco puedo hacer más que recomendarles pues que lean un poquito más o que se informen un poquito más, a no ser que ustedes estén haciendo esto, esta crítica de forma intencionada, que es lo que yo pienso. Porque digo, ¿a qué se refiere el señor Esparza cuando dice que ellos quieren educar, que no quieren educar de esa manera? ¿De qué manera piensa el señor Esparza que los demás y las demás pensamos educar a nuestros hijos y nuestras hijas y a los hijos y las hijas de los demás? Pues precisamente queremos educar para la no violencia, educar para la igualdad, porque desde la escuela se puede y se debe contribuir a educar para la igualdad, y en este campo de la igualdad, educar para la igualdad, la educación afectivo-sexual forma una parte muy importante, muy importante. Ya les recuerdo a ustedes la connotación que tiene sexual gran parte de las agresiones machistas. Y esta es la cuestión. Y los niños, las niñas, como los adultos y las adultas, que lo he dicho muchas veces, somos seres sexuados y sexuadas. Y esta es la cuestión. Para nosotros, desde la izquierda, la educación es integral. Integral. Y lo que se educa en la escuela son todas las componentes de la personalidad de los individuos, de los escolares y las escolares. Está lo emocional, está lo cognitivo, intelectual, relacional, y la educación afectivo-sexual forma una parte muy importante en el currículum escolar. Miren, es más, yo me sorprendo, porque ya tengo mi edad. Y yo recuerdo en 1990, en el siglo pasado, en la última década del siglo pasado, estos temas que estamos conversando hoy, vamos, estaban totalmente superados por la sociedad. Vamos, superados. Habíamos dado un avance y ahora de repente regresamos antes de los 90, casi en los 60. No, nosotros desde luego desde izquierda a izquierda no lo vamos a consentir, y no vamos a consentir tampoco que ustedes tergiversen esta cuestión y mucho menos mis palabras. Mira, el currículo de educación infantil, termino enseguida, en Navarra, hace referencia a identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades, preferencias y expresarlas, respetar a los demás, evitar situaciones de sumisión y dominio, procurar el bienestar emocional, regular los sentimientos y las emociones. El esquema corporal es un contenido fundamental de la educación infantil. El decreto foral relativo a la educación primaria tiene un objetivo, una finalidad clara, que dice desarrollar las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos de la personalidad y sus relaciones con los demás, así como la actitud contraria a la violencia y a los perjuicios y discriminación con cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que podía leerles el currículos oficiales de las etapas obligatorias, que por cierto se aprobaron en su etapa de gobierno. Miren, por lo tanto, o sea, no hay ningún argumento para atacar el programa escolar. Y sí que termino diciendo, lo que nosotros seguiremos defendiendo es que todos estos contenidos se incluyan en el currículum escolar. Se incluyan. Y cada centro luego, si quiere el escolar, escolar, y si quiere otro programa, programa. Pero le rogaría a las derechas de este Parlamento que dejen de juguetear y que dejen de instigar con esta interpretación torticera y sucia del programa escolar. Y muchas gracias. Gracias a usted, señora Simón. Bien, pues una vez escuchado a los y a las diferentes portavoces de los grupos, tiene la palabra para responder o aclarar a las cuestiones formuladas la señora presidenta, la señora Barcos. Sí, gracias, presidente, y de manera muy breve, porque yo creo que han quedado perfectamente acreditadas posiciones. Yo creo que este es un tema que debe quedar absolutamente al margen de tensiones partidistas. Tengo la sensación de que esa es la posición de la gran mayoría de este Parlamento, pero me queda la duda de si es así en el conjunto del Parlamento, y aquí sí debiéramos tener unanimidad, francamente. Siento que no sea así. Y me dice la proponente, la señora Beltrán, la mejor defensa, un buen ataque, y que esta es la actitud que yo he traído a esta comisión. De ninguna de las maneras, señora Beltrán, salvo que usted entienda que la educación e igualdad es un ataque.
salvo que lo entienda desde esa perspectiva. Lo único que hemos señalado ha sido una presentación exhaustiva. Creemos que es en esta casa, en el Parlamento, donde debíamos tomarnos el tiempo. Así lo hizo la consejera Solana pidiendo su propia comparecencia en la Comisión de Educación, pero es cierto que la circunstancia por la que hoy se me llamaba, entendíamos, era el mejor momento para analizar esta cuestión y así lo hemos hecho. No está el ataque, señora Beltrán, y si lo entiende así, creo que el problema lo tiene usted. Me dice que bajo el paraguas de la coeducación hay adoctrinamiento y no queremos que nos impongan algunos contenidos, pero no hace, más allá de tirar la piedra y esconder la mano, no hace ninguna acusación concreta o no pone de valor y en relieve cuáles son esos elementos de adoctrinamiento a los que nos estamos refiriendo, a los que usted se está refiriendo. Hace la acusación en global, hace una acusación grave además, pero de ninguna manera ha puesto encima de la mesa ejemplo ninguno de ese adoctrinamiento y de esa imposición que usted está diciendo. Quiero saber, nos dice, si los colegios conocían las fichas. Mire, los colegios, los educadores, las personas que se están preparando en el programa Escolae, porque así lo han decidido de manera libre y voluntaria los centros a los que se le han propuesto hasta un número de 100, quiero recordarlo una vez más este año, a medida que avanza la formación del profesorado van conociendo las fichas, van conociendo el contenido de las fichas. En algunos casos, por cierto, las conocen muy anteriormente. Pero en cualquier caso, señora Beltrán, usted quiere enmarcar todo esto y hace una valoración con respecto a esas fichas, sacando de contexto dos fichas concretas. Pues yo le voy a sacar otra, por si quiere que la saquemos de contexto. Un cuestionario. ¿Dónde estoy yo? Pregunta el cuestionario, esto para alumnos y alumnas un poco mayores. Y pregunta el cuestionario, ¿siento deseo sexual inespecífico, por ejemplo, leyendo, viendo o fantaseando, sí o no? ¿Cuántas personas me atraen en este momento de mi mismo sexo? Enumera. ¿Cuántas personas me atraen en este momento del sexo opuesto? Enumera. Esto podría llevar, supongo, a un retorcimiento como el que usted ha pretendido con fichas anteriores, salvo si no fuera, porque esta ficha sí la podían conocer, esta ficha es del año 1997. Propuesta por el Gobierno de Navarra. Esta ficha es del año 1997. Nunca ha generado mayor alarma entre las familias que la que ustedes, digo, Partido Popular y UPN, han procurado en esta ocasión. Nunca ha generado alarma ninguna. Es una propuesta de gobiernos anteriores, de la Administración, supongo que para educar en libertad, señor Esparza. Supongo que para educar en libertad, del año 1997. No les generó ninguna alarma. Tampoco esta otra, que creo que ha sido motivo de algunas chuflas y rechuflas en torno a Escolae. ¿Cómo nos lo montamos tú y yo? Esto es un programa del año 1996 que este gobierno, en la redacción del programa Escolae, ha considerado positivo. Nunca había generado alarma ninguna. ¿Quién ha creado? ¿Quién ha generado esa alarma? Usted afirmaba que yo le iba a acusar. No lo he hecho. Creo que se acusa usted sola. Y usted también, señor Esparza, de haber generado campañas absolutamente escoradas a sus intereses partidistas. Absolutamente escoradas a sus intereses partidistas. Señora Beltrán, sí, absolutamente escoradas. Y estamos hablando de algo mucho más serio. Efectivamente, aquello ya no solo a lo que nos obliga la ley, que por descontado y cumpliremos, aquello en lo que la mayoría incontestable de este Parlamento confía ciegamente, que es la educación también afectivo-sexual de nuestras hijas e hijos. De cualquier manera, no, por descontado. En el marco que nos hemos dotado, desde legislación básica, orgánica, insisto, que está además avanzando, que ustedes al parecer también compartieron y que desde luego además, en el marco de la comunidad foral, tiene también especificidades vistas, avaladas por la mayoría de un Parlamento, siempre acompañado por la comunidad científica experta en esta materia. Porque hablamos de un elemento esencial que no puede servir nunca para que nos tiremos los trastos a la cabeza. No puede ser, que es la educación afectivo-sexual de nuestras hijas e hijos. Insisto en que me lee definiciones, no me lee fichas, mezcla una cosa u otra, nos habla de ideología de género, señora Beltrán. No, ha mezclado definiciones de aquellos ámbitos de preparación con fichas concretas de propuesta de actividades. Mezcla una cosa y las otras, repito, obvia aquellas que le pueden poner en un compromiso partidario.
Y hacen lo mismo ustedes, señor Esparza. Hombre, esto no es justo. Pero esto no es justo no para con este gobierno, no para con quien le sustenta o le apoya en esta materia en el Parlamento, sino no es justo para con los padres y madres a los que sí actuaciones como las de ustedes y las que ustedes han agitado han creado alarma. Es injusto para con ellas y para con ellos. ¿Es obligatorio Skolae? No. Skolae no es, pero es que nunca lo hemos dicho. ¿Hemos hablado de la obligatoriedad, señor Esparza? No. Hemos hablado de la obligatoriedad, de educar en igualdad, como lo marca la ley y como este Parlamento se ha dotado en materia de igualdad. Sí, sí es obligatorio y además avalado y aceptado por los centros educativos en Navarra. Y además, tratado con la consejera, aquellos pilares, me lo preguntaba la señora Chivite y por eso especifico, aquellos pilares en torno a los que se organiza Skolae y que dan fundamento, dan contenido a la educación en igualdad. Crítica frente a la desigualdad y capacidad para el cambio. 2. Autonomía, independencia personal y centralidad del empleo. 3. Liderazgo, empoderamiento y participación social. Y 4. Sexualidad, convivencia y prevención de la violencia. Skolae marca un itinerario de formación para los educadores y de propuestas, todas susceptibles de ser aceptadas, en el todo o en la parte, mejoradas, apostadas. De eso estamos hablando. Desde luego, lo que el Gobierno de Navarra, No, señora Beltrán, no haga esos gestos de ahí. No, señora Beltrán, están ustedes generando polémica donde nunca debió haberla, donde nunca y de ninguna manera debió haberla. Dicen que se controlará, me dice el señor Esparza, que se coeduque. Es que es lo que marca la ley, claro que lo vamos a controlar. Y por cierto, señora Chivite, respondiendo también a lo que usted me planteaba, decía, profesorado, formación del profesorado, evaluación en aquellos de las competencias, pero le digo más, y el material que se haya de utilizar si no es Skolae. Porque también, según marca legislación orgánica, somos los gobiernos, en este caso gobierno foral, comunidades autónomas, autoridades autonómicas, quienes hemos de llevar a cabo el control efectivo de lo que la ley orgánica marca en estas cuatro líneas, que son las que define Skolae y que son las acordadas y las que se van a llevar a cabo con el conjunto de los centros públicos y concertados en la red educativa. Por cierto, me dice el señor Esparza, pues aquí hay dos recursos, hay alguno más, hay incluso una demanda en la Fiscalía General del Estado, porque hay quien dice o incardina la posibilidad, contra esta presidenta, la posibilidad de que Skolae esté incardinado en delitos tipificados en el Código Penal utilizados en casos de pederastia. No sé, si no se acordaba usted. Bueno, pues no sé si quiere incardinar todo el movimiento que hay en tribunales contra Skolae, incluso en esta barbaridad. No sé si es por dónde quieren ir. O se quieren desmarcar, porque tiene la oportunidad. Y me dice, hay que respetar a centros, a escolares y a padres y a madres, entiendo. Bueno, pues empiecen por ustedes, señor Esparza, y por usted, señora Beltrán, porque repito, aquí la única polémica que se ha generado es la de aquella confusión que han creado quienes, cuando tenían la responsabilidad en la materia en el gobierno de Navarra, fueron capaces de generar contenidos que hoy, como se ponen en mano de un gobierno progresista, son ridiculizados, anatemizados e incluso efectivamente llevados a los tribunales en algún caso bajo la invocación a casos de pederastia. Es gravísimo y ustedes tienen una enorme responsabilidad. La señora Ruiz señalaba una cuestión y quiero hacer un apunte más, una propuesta que decía termina con los tiempos del mero voluntarismo. Quiero decir más, yo añadiría, y que termina con la inseguridad en la que han tenido que trabajar educadoras y educadores donde tantos años de nada absoluta. Y en estos momentos, allá donde los centros lo estimen, tienen un programa, tienen un recorrido que les va a permitir trabajar. Y además estaremos enormemente satisfechas y satisfechos si este programa, no siendo asumido en su totalidad, termina siendo una guía para redactar próximos programas en aquellos centros que prefieren llevar. Yo personalmente,
y lo afirmo como presidenta del Gobierno de Navarra, estoy convencida de que va a terminar siendo así. La señora Chivite señalaba efectivamente que la polémica se enmarca en un momento en que la derecha busca una involución en derechos y sobre todo en derechos relativos a la igualdad. Estoy absolutamente de acuerdo y me preocupa profundamente, y por eso yo creo que es importante que hoy la mayoría incontestable de este Parlamento se haya posicionado en torno al reconocimiento del programa escolar, ese reconocimiento, pero en cualquier caso entiendo que somos la totalidad de la Cámara la que apostamos por la educación en igualdad, como lo marca la ley, pero por convicción. Porque francamente algunos de los discursos no se lo han dejado tan claro. Ya le he respondido, señora Chivite, a que efectivamente la ley obliga efectivamente a asumir el conocimiento y el reconocimiento de la formación del profesorado y la evolución, pero no solo, también de los programas que se utilicen, y ese ha sido además, yo, consejera, a lo mejor te diría que comentes tú cuál ha sido en ese sentido el trabajo que se ha realizado con los centros en esta materia. Bueno, yo, eskerrik asko, presidenta, muy poco más que añadir. Yo creo que ha quedado sobradamente claro por parte de portavoces y sobre todo por lo que la presidenta acaba de relatar. Creo que ha quedado bien definido por parte de las portavoces exactamente dónde radica la obligación, en qué, referida a qué, y dónde hay margen de maniobra para cada centro, respetando la autonomía de todos ellos, no solo de los concertados, de todos ellos. Sí es verdad que hay resoluciones que obligan, porque obligan al cumplimiento de unas leyes que ya hemos relatado sobradamente, y lo que se ha hecho es iniciar con un pilotaje que se ha evaluado. Por ahí sí quería detenerme, porque es la evaluación del programa y su implantación. Todavía no se ha podido, evidentemente, no hay recorrido suficiente para una evaluación de competencias, de adquisición de la competencia, y entendemos que hay que dar un plazo de tiempo mayor para poder acometer esa evaluación en lo que a la adquisición de competencias por parte del alumnado se refiere. Lo que se ha evaluado, y eso se pondrá a su disposición también, es el programa y la implantación del mismo en los centros a lo largo de ese curso de pilotaje. Eso es lo que se ha evaluado. Y a partir de ahí se ha propuesto mejoras, cambios y adaptaciones para esta segunda fase. Con aquella primera y con esta segunda son cerca de 2.000 los docentes que bien ya se han formado o están formándose. Y las fichas, lo decía la presidenta, se van acompañando en esa formación, se van dando en función de que se haya adquirido la formación, precisamente y para que nadie pueda leer lo que no pone. Porque en esta cuestión y en esta materia que tan científica es, también hace falta formación, porque ha habido durante demasiado tiempo quien ha creído o ha hecho creer que no. Entonces, diferenciar entre ciencia y creencias es para nosotras también muy importante, y hablamos en este caso de derechos humanos y de ciencia, y no de creencias. Y no se trata de enfrentar unas con otras, se trata de delimitar muy bien de qué estamos hablando. Derechos humanos, que no lo hemos dicho, lo citaba la portavoz socialista, aquí es verdad que siempre se citan unos artículos concretos de la Constitución, pero se olvidan otros. Y lo citaba, como digo, la portavoz socialista, no lo hemos dicho, no está en la enumeración de normas, pero evidentemente no contraviene. En ningún caso, o consideramos que no contraviene en ningún caso la Constitución. Hablaba la portavoz socialista, artículo 9 y 14. Sobre todo 14 como derecho y libertad, artículo primero de ese capítulo segundo, el 14. Y ustedes citan el 27, generalmente el 27.3, digo porque nos pasa mucho y sale recurrentemente en nuestra Comisión de Educación. 27.3, deténganse en el 27.2, por favor. Y a partir de ahí, en este orden, 27.2 y lean el 14 acto seguido. Del mismo rango, 14 que 27. Evidentemente, marco normativo, tranquilidad en ese aspecto, veremos qué va sucediendo, y obligatoriedad, la que hemos defendido desde el inicio, que ha definido perfectamente la presidenta, pero no solo, que han asumido todos los centros, también las patronales de los centros concertados. Por terminar, un dato con CAPA, representa a PIMAS de 30 centros en Navarra. Más de 300 tenemos, 30 centros en Navarra, 21.000 alumnos y alumnas. Digo, porque usted ha hablado de 40.000 familias. Bueno,
No sé cuántas. Bueno, por poner los datos en su justa medida, últimos datos de este curso en la solicitud de CONCAPA como APIMAS para recibir subvenciones y ayudas del Departamento de Educación. Datos reales, 30 centros. Hablaba yo al inicio, más de 200 centros, padres y madres de más de 200 centros han mostrado su apoyo a Skolae. Y ahí habrá, evidentemente, de todo en cada uno de los casos, evidentemente. Pero lo que no hay en ningún caso es ánimo por parte de este Gobierno, de esta presidenta, por supuesto, pero de esta consejera, sobre todo, de ofender a nadie, de faltar a nadie al respeto. Pero la obligación también de encargarnos y ocuparnos de que a nadie se le falte, de que a nadie se le falte. Y velaremos también por eso, y por los derechos y las libertades de los alumnos y alumnas de Navarra. Pues ya, presidente y señoras y señores parlamentarios, para terminar, sí quiero poner en valor de las aportaciones que hemos tenido ocasión de escuchar esta mañana una que me parece clave, y es la referencia que el señor Martínez ha hecho una y otra vez en extenso y que creo que es la que marca claramente la posición en torno a estas cuestiones, si las hemos de mirar con la serenidad que algo tan importante y tan sensible requiere, es la aportación de la Organización Mundial de la Salud y visto desde esa óptica científica. Creo que esta es la clave. El elemento científico en Skolae, el elemento científico desde el que debemos abordar la educación afectivo-sexual de nuestras hijas e hijos, elemento, por cierto, que solo desde la ignorancia se puede obviar. Y yo creo que hoy ha quedado en ese sentido, y hilándolo con ese elemento científico, creo que queda acreditado que cuando ustedes, y me refiero al Partido Popular y a Unión del Pueblo Navarro, confunden información con adoctrinamiento, suelen hacerlo siempre cuando hablamos de algunos temas, o más bien de un tema. Y yo creo, si me permiten, que eso es un ejemplo de que en algunas generaciones ha fallado la educación en igualdad. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias, solicito. Señora presidenta, y igualmente a las personas que han acompañado, señora Solana, señora Mayo, señora Martínez de Mandojana, y a ustedes, señoras y señores parlamentarios, pues agotado el orden del día, presidente, pues desearle que pasen una buena mañana. No le voy a dar un turno de réplica, señora Beltrán, no, si no pido, porque no considero que haya habido un ataque a usted, pero si no, ¿me puedo explicar? A su partido. Perdóneme, las palabras, presidente, pero, no a usted, pero tengo derecho a explicar. Solicito amparo en virtud del artículo 84.1 porque directamente se nos ha acusado por parte de la señora Sáez de un delito, que es decir claramente que nosotros no amparamos la violencia de género, que queremos una sociedad machista y que la mujer está en casa con la pata, que esté en casa con la pata quebrada. Se ha dicho directamente a nuestras personas. Por lo tanto, solicito que lo valore, porque me gustaría únicamente pedir, en virtud de este artículo, que se nos conceda. Yo voy a hablar un minuto, pero que se nos conceda por lo menos la posibilidad de justificarnos. ¿Pero cómo que no? ¿Pero a ver un momento. Usted ha hablado, señora Beltrán, ahora le voy a contestar yo. Apague el micrófono, sí, por favor. Bien, hágalo usted por escrito. Y yo creo que con los servicios jurídicos yo no le puedo decir si usted tiene razón o no tiene razón. Pero ustedes han admitido un escrito en el que dice que podemos decir cuando se nos alude directamente. Usted, es que a usted no le ha aludido directamente. Oiga, ¿pero cómo que no? No lo ha hecho usted. Pero lo ha hecho lo ha hecho a la agrupación que representa. No, lo ha dicho a nuestras personas. Bueno, señor, usted tiene derecho a hacerlo. Habla lo que está hablando. Yo también tengo derecho a decir que sí o que no. Tengo la obligación y le voy a decir que no. Que lo retire del acta. Que yo no, ha tenido la oportunidad, ustedes se lo han pedido, ella no lo ha hecho. Entonces, no me haga así, señora Barcos, no me haga así, que para la que tiene usted. Una cuestión de orden. Artículo 120 del reglamento de la Cámara le permite a usted retirarlo del diario de sesiones las ofensas que se han podido realizar, incluso pedirle a las que le ha realizado que retire las mismas. Depende de usted. No quiere, allá usted. Pero nosotros A ver, señor Catalán, no es cierto. No es, yo le estoy diciendo que lo hagan la solicitud. Señor Catalán, yo le estoy pidiendo que lo hagan por escrito y entonces la valoración será jurídica, porque para eso están los letrados, que son los que realmente van a dar su opinión y tienen que darla sobre este tema. Pero y es que no hay nada por más escrito, que hablar. Que no se pone por escrito. Señora Sáez, en el debate yo entiendo todo, pero ¿de verdad se cree lo que nos ha dicho? No es cuando capaz de retirarlo. Cuando hemos aprobado aquí por unanimidad la ley de violencia, no es capaz de violencia de género, y ustedes apoyaron el pacto, favor, de se levanta la sesión. No es capaz de retirarlo, señora Sáez. Vale. Ustedes que no aprobaron el Pacto Nacional contra la Violencia, nos dice a nosotros.